Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Buenos días, buenos días, buenos días. Mira, déjame explicarte algo. Alguien tendrá una escoba de esa de millo. ¿Quién se acuerda de la escoba de millo? Señores... Ay señores, cómo hay que limpiar la casa. Como era aquello de tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa, tumba la casa. Hay que cambiarlo por limpia la casa, limpia la casa. Ay yo te digo a ti que las cosas que yo veo, que el impacto, el impacto de las dictaduras te persiguen forever and ever. Bueno, hay que dejarlos a veces en el camino porque si estás atento, te pasa como a mí. Te das cuenta así. Good morning, good morning. Hoy es día 2 de abril y vamos a comenzar esta directa que me la he pensado mil veces porque tengo un poco de dolor de cabeza. ¿Y por qué tengo dolor de cabeza? Pues mira, muy sencillo, porque no duermo. Después de dos días consecutivos, de dormir, voy a saludar antes de que llegue todo el mundo, porque me están demorando, yo apuro y saludo a los primeros, y los que llegan tarde se quedan en sus. Cristina fue la primera. Cristina Lamar Yani Piméndez estaba perdida. Sin fuego en la ciudad. Oye, Nobor, Millazagua, el San Moray, Guantanamera. Dinora Córdoba, buenos días. y María García. Leo Libertad, que ayer andaba perdido, menos mal que no se apareció a las 3 de la mañana, aunque yo estuve desvelada hasta las 2. Hubieras venido, hubiéramos estado chismeando, tengo un montón de chismes por ahí. ¿Qué más está? ¿Qué más? ¿Qué más? Hermidelio. Buenos días. Mirna Cruz, Dania Domínguez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dania, ya no me sale una fotico que tú antes tenías, una fotico, ¿no? Noel, deja que te cuente, deja que te cuente, limeño, tengo un chismecito por ahí de un cubano. Bueno, y ustedes verán, ustedes verán. ¿Quién más está por ahí? Está Marilyn Pérez, eh, Elena que llegó con la mano que la trae hoy de hierro. De hierro, llegó. ¿Dónde está que lo vi? Creo que el aburrido, lo vi por ahí, lo vi por ahí. Ay, este muchacho que es, es masoquista, espérate que esto se volvió loco. Noel, ya te saludé. Déjame ver quién más está por ahí. Que no se vaya esto. La, que dice que el aburrido ya llegó ahí, el pobre. Él está al punto de buscarse una mata de berro para eso que tú sabes. Melba Floral. ¿Qué tal? Rosalba García. Odalis oh, Big G. Elizabeth Miranda Pelobello, Carelia Ajeda. Y Ana La Rosa. A, A, M, que dice... La... Reempezando. <laughs> María Ámpula. ¿Qué tal, querida? La... Ríoel. La... ¿Qué más está por ahí? Rosalí, Rosalí, buenos días. Miriam Montenegro, la Blancheza o esto. Grace Martínez, caballero, alguien se galó el Powerball. Oye, el Hugo lo iba a jugar y me dijo: Madrina, vamos a salir de la pobreza. Nos vamos a hacer ricos. Estoy esperando que entre Lugo y me cuente si ganamos algo. Él me dijo: Usted ni, ni se preocupa en jugar que yo juego y salimos de esta pobreza. Duliluki, ¿qué tal? Concepción Aguirre, que está trabajando. Pero escuchándose ningún problema, ¿eh? Tú dile a tu jefe que se tranquilice que la vida es una y es aquí y ahora, señores. A ver, les cuento. Me desvelé ayer. Mira, me desvelé porque no le hice caso a este estudio que dice: Existen métodos para combatir el insomnio. Y no, chicos, no, que va a ser ganarse el Power el Ball. Ahora empiezan ustedes. Ustedes son tan interesados. ¡Ay, tan materialista! Que ya inmediatamente, en cuanto yo dije el desvelo, muchos de ustedes pensaron, madrina, la loto, ganarse el Powerball, power power Hoy estoy cruzando, estoy con la dislexia, sería una solución tremenda. Oye, me busco un entrenador, un masajista, una cocinera que me haga así la receta como Oprah Winfrey, que abajo bajado. ¡Ay, Oprah! te Ay, ¿para qué te voy a contar eso? Si eso te lo voy a dar en estos días. Estoy abrotada porque va a salir una cantidad de churre debajo del armario. Ay, lo que están sacando los que barren con la escoba. Si yo tuviera una escoba debajo del ve, ay, lo que hay la mugre está saliendo todo como oye lo del efecto del castillo de naipe el efecto dominó que tú tocas y mira tú coges una de las fichas y le haces pa pero así nada más tranquilito mira como la campanita den like den like ay hasta me tupillo el tímpano den like no se chai oye tú le haces así melba Gracias querida por ese té. Voy a hacer té, me voy a sentar con una bolsita, y voy a preparar un té artesanal y lo voy a vender. Porque yo tengo que yo tengo que crecer este canal a ver si yo me retiro y se me quita el estrés. Anoche trabajé hasta las 11 de la noche, literalmente. Señores, y yo trabajo viendo tantos problemas, tantos diagnósticos, tanta gente enferma, tanta gente compleja que a veces estoy llevando el récord de un paciente y lo veo entrar al hospital y el desarrollo y de pronto el paciente falleció. Yo te digo, a las 11 de la noche, tú tienes que salir a buscar un récord de un paciente y leerte todos los inconvenientes, ¿quién no se desvela con eso? Pero bueno, además de eso, te desvelas con toda la historia que te ocurre por ahí, porque no hacen lo que dice el estudio, dice métodos para combatir el insomnio. Y poder dormir bien. Y también soluciones para ayudar a nuestro organismo en el descanso. No es el Powerball. Hoy te desvelamos tres alimentos que son 100% compatibles con una dieta. Y te ayudarán a conciliar el sueño. Escucha esto, Dionel. Eddie, América, atiendan. ¿Estás apuntando? Apúntame, por favor. Mira, piña. Sí, pero la piña me da acidez. Yo no puedo comer piña a las 11 de la noche, va? No puedo, me da una acidez que me mata. Plátano a las 9 de la noche. Pero si eso tiene carbohidratos, lo comen los deportistas. 90 calorías tiene un plátano no descartado. Y cerezas. ¿A cómo están las cerezas, caballero? Carísima. Cada vez que yo voy a un supermercado y busco un paquetico de cereza en las nubes. Pero hoy voy a llamar al padrino. Mira, es más, antes que se me olvide, espérate un momento, déjame llamarlo, interrumpirlo en lo que está trabajando. Porque si yo no hago esto. Pero después te voy a decir qué fue lo que me quitó el sueño. Ahora el padrino está trabajando dice: chila tú me llamas para esto. Un momentico. Déjenme darle que no he podido hablar con mi esposo. Mi vida. ¿Qué tal, mi amor? Estás muy ocupado. Bueno, yo estoy en vivo, pero quería pedirte que te comprometieras aquí. Tú sabes que me tienes que traer hoy poxicle, que a mí eso me relaja. Me quita la ansiedad, pero además cereza. ¿Tú crees que esté muy cara? Pasa por el mercado ese que está en la UB Juan. ¿Tú sabes cuál es? ¿Eh? Es de los Rusque ruski. Y cómprame cereza, por favor. Tú vas a saludar a la peña, le mando un saludo de tu parte o tú no quieres hablar con nadie. Un saludo para la peña. Besitos, mi vida. No se te olvide. Es que si no te llamo ahora, vaya. Si yo no llamo, a padrino, ahora. Esta noche no hay ni cereza, ni Popsicle, ni nada, porque se me olvida. Bueno, una pequeña interrupción de este reality show. Señores, sigue sí, sin decirme nada de la, de la colcha. Me está dando un poco de calor la colcha esa. Yo no sé si es que le he puesto a una de las almohadas del COVID. Se ve muy lindito, pero me tiene acalorada. Óyeme cuando me empiezan a caer pelos en la cara, pero preferible que caigan eso, que caigan las verdades que uno ve por ahí. Bueno, mi gente, cereza. Piña y plátano. Olvídate de lo demás. Tú comes cereza, piña y plátano que dice este estudio, se te va a terminar el problema. Yo te voy a decir en realidad por qué no dormí anoche. Primero trabajé hasta tarde, entre día. Pero además, señores, quiero agradecer a mi primo Marco Carmenate, que me él y la esposa, porque no fue él, fue ella. Me han regalado unas cositas para la cocina que me encantó y un, una cosita así que mmm, es como si fuera una tacita de café derramándose, que me encanta que lo tengo en la cocina. Dice aquella que qué cosa es la colcha. Niña, la colcha, ¿cómo que tú no sabes lo que es una colcha? Espérate, que es que yo le he dado una pronunciación. Yo le dije colcha. Tú eras como bien de ahora. La colcha. Ya tú captaste, ¿eh? Niña, se ve nublado por el aire. El, el, a ver, déjame ver si es que yo tengo que limpiar el cristal. Déjame un momentito. No, es la luz que entra, la luz que entra. Hoy en mi ventana brilla el sol. Es la luz, amor, pero tú no ves la cocha. La cocha, porque la cocha es nueva, ¿ok? Oye, hablando mal. Bueno, en dos palabras. Señores, me he desvelado porque yo te digo... Que hay cosas que son molestas y yo necesito a veces ayudas. Ay, yo trato, a pesar de mi edad, con la técnica, pero hay momentos en que la técnica, que es la técnica, me sobrepasa. Ay, América, gracias por ese té, mi amor. Me han bloqueado, o se me ha bloqueado, o he bloqueado, o he compartido un material, no sé cuál es la razón, mi cuenta de Instagram. Y les voy a decir dos cosas. Yo llevo casi tres años para llegar a 5.000 suscriptores en Instagram. Es muy difícil crecer las plataformas, la plataforma de Instagram. Así como TikTok es facilísimo, Instagram es súper difícil. Yo tengo 5.000 cinco y, cinco y pico de personas que me siguen en Instagram, que esta mañana no les he podido decir buenos días, ni compartir el cafecito, porque desde ayer estoy dando botón, dando botón, dando botón. Yo compartí parte del video de Oscar Alejandro, el influencer que fue acusado de T, tú sabes, lo termina lo otro, la doble R, en Venezuela. Y yo creo que tiene que ver con eso, que me bloqueó la cuenta cuando me abrió para que hiciera el login y una serie de cosas que me pidió. Parece que puse un dedo donde no era y está lock y no puedo entrar a mi cuenta de Instagram desde ayer. Y eso me ha dado una mortificación, pero no porque se haya bloqueado la cuenta que he trabajado en esa cuenta ahí, día a día, compartiendo, sino todo lo que tengo compartido allí, toda la posibilidad de alcance que tengo para compartir videos, para compartir noticias, para reírme, porque me divierto muchísimo en Instagram. Todo el material que traigo de Instagram, sobre todo las cosas funny y todo esto, me mortificó, pero más que nada no poder hablar con un ser humano vivo. No hay manera que un email, que un botón que dirígete, que dale, yo me venció a mi edad, me venció no poder hablar con alguien. Te digo que es una locura, como me ha pasado, ustedes saben que ya estoy preparando el viaje que todavía me falta muchísimo. Tengo una libreta aquí donde voy preparando todas las cosas que ya los lugares donde quiero ir día por día, tengo mi libretica aquí y no he podido terminar. Eh, porque vaya, no tengo un momento ni un tiempo. Pero cuando he tenido que hacer los vuelos, he tenido que llamar a la aerolínea. El, center, el call center está en Colombia, en Costa Rica. Yo no me entiendo, no me entiendo. Bueno, en dos palabras, no te lo puedo ni explicar. Instagram, señores, si ustedes pasan por Instagram, vayan a mi cuenta y traten ahí de hacer algo. No sé, ya me dijo una amiga que cuando trata de escribir, le dice que la cuenta está temporalmente bloqueada entonces eso, nada que esta noche a comer cereza, señores. Vamos a, a comenzar y déjenme hacerle una pregunta. Resulta ser que yo esta mañana, esta foto que te voy a enseñar, hablando de los viajes que yo estoy, el viaje que estoy por, por dar, no? Esta es la familia ZAP, z a -P -P, pero ellos son argentinos. Míralos, estás viendo esta familia. ¿Ustedes están viendo este carrito que está allá atrás? Bueno, esta pareja se conoció en algún momento de la vida y quiso hacerse mochilero para recorrer no sé qué lugar al donde querían llegar y arrancaron con su mochila y cogieron carretera. Tantísimos años después, han vivido en la carretera toda su vida. Es decir, en. Salieron de mochileros en este, en este carro viejo, súper antiguo, y han tenido cuatro hijos en la carretera. Increíble. Y yo digo, esto es bueno o malo. Vivir de vacaciones forever. Yo no podría, te digo la verdad, yo no podría. Yo no podría vivir de vacaciones forever. Señores, tengo que ir abriendo esto para comer algo. Porque esto me da dolor, dolor en la boca del estómago por no comer. Llegó la hora del, de la merienda. ¿Eh? La hora de la merienda. Tengo que comer algo porque empiezo a sentirme mal. Una bolita, ¿eh? De granola. Una. Mm. 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 Natalia se hizo la misma pregunta que yo. Mm. Te digo ahora. Vieron qué rico. Bueno, a ellos que le importaba de qué iban a vivir, carretera en el camino, tiraron fotos, las vendieron ella pintaba, lo vendían. Él escribió un libro, no existía en las redes, vivieron del libro y nada, documentaron toda la vida, las compran Costco, son buenísimas, tiene 110 calorías nada más, de chocolate, de... las hay de muchos sabores, las como por cantidades. Bueno, conclusión. Que cogieron carretera abierta. Esta cosa no se quiere parar. Oh, oh. Cuando quieres parar algo, no se para o colocarlo. Y nada, en el camino sin redes vivieron del libro, de las pinturas, de las fotos, de ir haciendo el cuento para esto. A saber, pero los hijos tienen la edad que tienen. Yo te voy a decir algo. Yo estoy lo quita por retirarme. No veo el día, no veo la hora. Ya mi cuerpo, mi maquinaria biológica me está diciendo, ya, estoy trabajando desde jovencita, como la mayoría de ustedes, y te voy a decir lo que me hace pensar en retirarme. Este fin de semana en la fiesta donde estuve el domingo en casa de mis amigos, me encontré un amigo mío de hace 33, 34 años, eh, una pareja, que yo los, eh, fui la casamentera, la Celestina de esa relación. Ellos se divorciaron, él tiene una pareja nueva y estaba en la fiesta de casualidad. Eh, el hijo de ambos, de mi amiga y mi, amor, mi amigo, no de la pareja que él tiene hoy, eh, un niño que en los primeros meses de vida se cuidó en mi casa, lo cuidaba mi suegra. No sé por qué estoy hablando de esto, pero se los voy a contar. Y muchacho, buenísimo. Gracias, Hidalmi. Muchas gracias, amor. Dice Hidalmi. Yo le escribí ayer por Instagram para preguntarle si estaría en la peña del IS. Amor, no tengo Instagram. Bueno, sí. El caso es que una, eh, una familia bella con hijos y demás. Y él es un individuo que está económicamente sólido hace muchos años. Eh, no está retirado pero maneja sus negocios a larga distancia y le va muy bien le va muy bien económicamente así que tiene bastante tiempo libre se dedicó al vino eh, es un amante y un conocedor increíble del vino y estaba desesperado por viajar 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 y cuestiones laborales y demás y por la familia y todo el mundo estaba estudiando haciendo algo y no podía hoy me dice no paro y ahora menos por qué porque cuando todo iba, estoy haciendo esta historia porque ustedes no lo conocen. <coughs> todo iba aparentemente bien. Ese muchachito que se cuidó en mi casa de pequeño, que yo tuve una experiencia espiritual con este niño, impresionante. Yo siempre quise creer que era su ángel de la guarda, porque verdad fue una experiencia eh, eh, espiritual desde que era chiquitico y siempre le he dicho ese cuento a él, ¿no? Se lo hice hace tanto. Le dije, como doctora, chiquito, me pasó contigo esto y esto, esto y esto. Y da coincidencia que estaba yo viendo, estaba en los piches y voy viendo Memorias de la Sierra, cuando me, se me acerca alguien y me dice, madrina, dígole, hey, ¿qué tal? Y yo pensé que era alguien de la Peña. Es de la Peña porque ellas me ven. Pero era la primera esposa de mi amigo y no me dijo nada. Fue a hablar con su hija y de regreso la hija le dijo que me dijera. Y me enteré ahí que me vino. El cielo me vino así con la tierra, se me hundió porque iba a entrar a ver la obra de. Una obra que tenía Susana Pérez. Que este niño que yo vine a hacer y que se cuidó en mi casa, le había salido de pronto un cáncer fulminante que le dio. Eh, bueno, él tiene 33 años, le dieron dos paros cardíacos, lo tuvieron que someter a cirugía. Lo que yo les cuento es poco. Hoy, gracias a Dios, la Virgen está bien, está recibiendo tratamiento. Pero está bien. Entonces mi amigo me decía: esto era insospechable, nadie lo estaba esperando. Y yo le dije lo que siempre digo: el imponderable. Así que ahora viajo más que nunca. Me bajo de un avión y me trepo en otro. Me bajo en un avión y me trepo en otro. Y a mí me pareció maravilloso. Y yo de verdad estoy loca por retirarme para bajarme de un avión y treparme en otro. Yo le he dicho al padrino que una vez que nos retiremos podríamos movernos a vivir a otro lugar o recorrer los Estados Unidos, que es un país tan lindo, rentar un mongo de esto y salir por ahí en un RV. La realidad es que yo no sé qué haría yo si no tuviera ocupación. Yo creo que la mente ociosa es peligrosa a veces. Cuando la gente logra tener dinero, una economía estable, retirarse, pues cae en el, en el hedonismo a lo mejor de solamente vivir de vacaciones. O cae en usos, por ejemplo, de, de la fiesta todo el tiempo, el alcohol, etcétera, etcétera. Yo tengo que agradecer una y otra vez tener este canal que hoy por la mañana me cuestioné hacer la directa porque tenía dolor de cabeza, no he dormido bien. Estoy mortificada con lo de Instagram porque cuando no puedo resolver algo, me parece que es injusto que nos hagan usar cosas que sé que Instagram es una compañía, recuérdate que es del mismo dueño de, de, de Marcy, el dueño de Facebook, y que no hay una persona viva que te pueda responder, me molesta, me molesta, pero bueno, yo hoy me tomo un café y se me quita, pero después digo, no, no, yo voy a abrir la directa, si esto, esto que nosotros hemos creado, a pesar de que tengo que enterarme de tantas cosas que me desvelan, es una maravilla, es Hacer la tarea, estar enfocada, mirar el entorno, poder hablar de las cosas que me interesan con la gente que me, me va interesando porque me representan ellos a ellos, es una bendición. Así que pensándolo bien, yo puedo retirarme ya porque yo no voy a vacacionar. Yo voy a estar viajando por ahí como he hecho otras veces y como les prometo que haré en las próximas semanas, cuando me voy a ir de vacaciones, señores, voy a estar ausente tres semanas. De este cuarto, pero esperen ustedes porque voy a estar enseñándoles mientras yo tenga conexión, voy a estar enseñando los lugares fabulosos del mundo donde quiero ir. Así que miren, empiecen a pensar cómo vacacionar con alguna actividad provechosa. Vamos a empezar en la 180 vuelta porque yo les tengo que anunciar en pantalla esta foto que me la ha pedido directamente la oficina de la congresista, me la ha enviado. Y yo se las quiero compartir porque estas es de las cosas buenas que yo creo que tenemos que compartir. La oficina de la congresista María Elvira Salazar está convocando para este 4 de abril, es decir, hoy es día 2, y es martes, así que estamos hablando que es para el jueves, entre 10 de la mañana y 2 de la tarde en el Miami Dade College, en el 627 Southwest 27 Avenida. En el, yo creo que este es el, el padrón Campos, como le llaman ahora, que antes se llamaba el Interamerican Campus, que está en la 27 y la 8. Bueno, allí aparentemente está convocando la congresista. Tienen ahí el, toda la información, porque tienen una feria de trabajo. Aparentemente, alrededor de 50 empleadores del de condado van a estar. Eh, ofreciendo toda la posibilidad de que apliques a trabajo y demás y demás. El que quiera, el estacionamiento es gratis, hay un parqueo gratis. Eh, para más información, pueden llamar al teléfono de la congresista 305-668-2285. Y dice que hay 50 empleadores, tanto del sector eh, privado, federal, estatal y de condado, que va a estar este jueves a las 10 de la mañana. En el edificio del Eduardo Padrón Campos, en la 8 la 27, en una feria para trabajo. Si no tienes empleo, este es el tipo de cosa que funciona. Arranca para allá, llega primero que nadie, parquea, <coughs> aleida, querida, y aplica. Que trabajo, aparentemente, es lo que va a haber allí. Quería hablarles de Oscar Alejandro, el influencer. Estamos en 180 vueltas, le estoy dando la vuelta al globo. Para poder llegar a hablar del de tema cubano, donde hoy fíjate que te puse la foto de un pimp, un chulampín, y hay que limpiar, hay que deshiervar, hay que sacar la podredumbre. Bueno, mínimamente hay que entenderla y después ir limpiando, limpiando la casa. Te voy a hablar de un montón de cosas hoy, te voy a comentar lo que te dije de camillera y te voy a hablar de, de los. Influencer cubano con lo que contamos, te voy a enseñar el video que no sé si viste de una señora que salió en TikTok. Yo lo edité, te lo pegué para que lo vieras entera. Te lo dejé aquí por la mañana. Si no miras los videitos que estoy subiendo a las 9 de la mañana, tú te lo pierdes. Estoy subiendo fragmentos de video a las 9 de la mañana. Lamentablemente quisiera que fueran todos los días, no puedo todos los días, pero a las 9 de la mañana, como yo voy para el mañanero, un ratico de entrar al mañanero. Van a durar 15, 20 minutos, no más que eso. Pero siempre un ratico antes del mañanero te estoy poniendo videitos cortos de 20, 25 minutos. Cosas que me parecen interesantes o importantes. Y en la noche, alrededor de las 8 media, 9 menos cuarto. También a veces estoy editando partes de la directa. Para que te vayas calentando y salgas a ver la directa de cada día. Siempre que puedo lo hago. Ya tengo el teléfono lleno. A ver cómo resuelvo esto. Pero ayer... Yo te hablaba de Oscar Alejandro. Oscar Alejandro es el influencer venezolano, este chico que se dedica a hacer contenido de viajes, que fue detenido en Venezuela cuando estaba abordando un vuelo a eh, Valencia, de Valencia a no sé qué otro lugar que iba a vacaciones con su madre y su hermano, y que eh, un departamento antiterrorista de la dictadura de Maduro lo detuvo. Ya él hizo todo el video explicativo. Yo me lo escuché completo para poderte comentar aquí y para saber de qué va esto. Él, por supuesto, hace un video explicativo donde dice todo lo que pasó: cómo lo detuvieron, cómo le sacaron un video viejo, que es donde él habla de este edificio, que es el video que yo comparto en Instagram y que no sé si es por la razón que me han bloqueado. Él en algún momento se echa a llorar, edita para que no lo vean llorando, él cuenta todo lo que va sucediendo, él agradece todo el procedimiento eh, que le hicieron, cómo lo atendieron y demás y demás. Y yo veo ahí, eh, bueno, es posible que lo hayan tratado bien porque tiene 1.8, creo, millones de seguidores. O porque simplemente está allí todavía y más vale que ande piano, piano eh, y lo está haciendo por eso. La razón es que el video que él sacó de hace, no sé, ocho meses, nueve meses, otro viaje anterior de él a Venezuela, te indica que él está yendo con bastante frecuencia a Venezuela. Él ha dicho que todas las actividades que él fue a desarrollar allí, una masterclass, tú sabes que ahora las cosas de la masterclass funcionan muy bien. Por cierto, yo voy a tener que hacer la mía. Me voy a poner verdaderamente para eso. Y bueno, la masterclass de él era para, eh, era para enseñar cómo hacer contenido en las redes para... Pa, 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 pa. Me voy a hacer una masterclass, se lo garantizo, y lo voy a hacer próximamente. Y por supuesto, él hace en un local donde me imagino que cobran una entrada para que la gente vaya y... Pa, 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 pa. El caso es que él está yendo con bastante frecuencia a Venezuela. Era lógico que esto sucediera. Mira, hay un momento en que el que lo detiene le dice que no sabía por qué estaba allí. Y mucha gente pensará que él está mintiendo. Y yo no. Yo le creí esa parte. ¿Tú sabes por qué? Porque una de las características, el común denominador de estas dictaduras de izquierda, y como la de Maduro y como la de Cuba, es que se nutren los empleados, los funcionarios, los represores, los del partido, los... los ya tú sabes, de tanta gente incapaz de tanta gente mediocre, que el nivel de reclutamiento o de empleo de estas dictaduras nunca va ni por la capacidad, ni por el talento, ni el conocimiento, ni la educación, ni el diploma, ni nada, sino por el nivel de compromiso político e ideológico con la dictadura. De manera que las cosas no funcionan. Yo puedo dar fe que yo fui una de las personas que las veces que fui a Cuba, lo puedo decir directamente, me le escapé a la dictadura, porque a mí me, hubiera, me pudieron haber hecho pasar un mal, mal rato. En referencia a mi relación laboral de hace muchos años, porque hace muchos años que yo dejé de trabajar para cierto departamento que inicialmente fue del gobierno federal. Yo he trabajado tres veces para el gobierno federal, ¿eh? Y. Y a mí me pudieron haber detenido, de hecho me lo advirtieron, me advirtieron que podía tener la posibilidad. Claro, en aquella época no tenían apenas computadoras, no tenían el, los controles que tienen hoy, eh, no existía apenas yo, no tenía Facebook, no tenía social media, pero yo les garantizo que el absurdo y la incapacidad de estos sistemas... A pesar de que tienen todos los controles, hoy tienen el Internet, reconocimiento de imagen, el Facebook y demás, pero trabajan tan mal que viene una orden y nadie sabe de dónde viene. Yo te lo digo, yo pude haberla pasado como este chico, mal. A mí me pudieron haber detenido literalmente, no solamente por mi relación de trabajo, eh, porque además en algún momento salí en un libro que la dictadura hizo para. Eh, ¿Cuál es la palabra? Para desalentar, para desenfocar o para, para desacreditar a opositores dentro de Cuba. ¿eh? Entonces, <coughs> no pasó, tuve la gran suerte. Es posible que hoy me tengan localizada, pero bueno, nada, ustedes son así de mediocres y yo sí creo que nunca, eh, que, que no, no dieron. Conmigo, estoy convencida. No es ni que me supieron, me dejaron pasar. No, no, nada de eso. No dieron conmigo. Por supuesto, ya, ya hace unos cuantos años que yo no voy a Cuba. Probablemente hoy está, hoy estoy en las redes abiertamente, ¿no? Pero también estaba antes en Facebook y nunca me limité y fui a Cuba eh, a ver a mi familia cuando yo decía las cosas que decía a toda voz. Nada, viajé con la incapacidad de ellos. Pero parece que a él le ha pasado lo mismo, porque dice que llega un oficial y le dice, yo de verdad que no sé por qué tú estás aquí, me dijeron que tenían que detenerte y que hay que presentarte al juzgado y no sé por qué, y yo le creo, yo le creo, sin embargo, eh, al final él empieza a llorar y se controla, yo no sé por qué creo que cuando regrese no va a volver más. A Venezuela. Cuando él logre regresar aquí, él dijo que iba a terminar todas sus actividades, que va a dar su masterclass, que va a hacer todos los encuentros que tenía planeado, que no tiene que huir del país, que no tiene que hacer nada, que le habían pedido que explicara que lo habían tratado bien. Así que él está con los bracitos metidos en agua tibia, apoyando a de alguna manera, diciendo, todo está bien, todo está muy lindo. Aquí van a pasar dos cosas. O se convierte a su regreso en un vocero de la dictadura de Maduro, o simplemente pasa el susto de su vida y no regresa más. Sin embargo, mira tú cómo no es importante que tú te doblegues cuando la dictadura te quiere, sea la venezolana o la cubana. Ellos no respetan ni a los traidores. Ni a los vendidos, ni a los agachados, ni a los sumitrachos Porque ponte tú a pensar que hace 7-8 meses este muchacho había hecho este video y lo han detenido por esto. Sin embargo, había hecho. Este video y no lo tuvieron en cuenta. Vayan a mis terapias acá en Venezuela. Y quiero confesarles que me siento súper contento porque la diferencia del trato entre los médicos que me estaban viendo en Estados Unidos y los que están acá en mi país es sencillamente abismal. Simplemente el hecho de llegar a la clínica. Ya me tiene súper, súper, súper contento. Quiero mostrarte un poquito cómo es el centro médico Rafael Guerra Méndez, que es donde me estoy haciendo mis terapias. Tengo que colocarme la mascarilla porque aquí en Venezuela aún es obligatorio cuando te encuentras dentro de un centro. Esto es de hace unos meses. Por supuesto, yo no sé si el centro que él está enseñando... Él está cobrando por este anuncio, no lo sé. Yo voy a las oficinas de mi médico, de mi dentista, y yo hago videos eh, y los enseño y los comparto y yo no estoy cobrando. De hecho, por ahí creo que está la esposa de mi dentista, mi amiga Selene de Feria, y ella puede dar crédito que yo cada vez que voy, a mí me gusta ayudar a las personas que me ayudan, a las personas que son consideradas conmigo, a las personas que me atienden bien. Mañana voy a traer una persona que esta semana me ha hecho un gran favor, un gran favor, y yo no le estoy cobrando un centavo a esa persona por compartir. A mí me encanta seguir la cadena. Yo creo que lo que tú das, todavía creo que la vida es una especie. No te limites. Hay personas que ven el dinero en todos lados. Yo no creo que está mal. Yo creo que eso es, es un capitalismo. El capital. A mí me parece fabuloso cuando usted ve el dinero en todos lados y cuando usted saca eh, dinero de cualquier parte. Ahí está mi amiga Selene de Feria y mi dentista 786-786-4888. Siete, siete, ocho, ocho, ocho. Cate, querida, tengo que ir a hacerme la limpieza, ya lo sé. Me escribieron, pero no hay carro, tengo que esperar por el padrino. Bueno, mi doctor Dental en plan estudio. Mira. Ahí está Montanadera, que no se pierde el número. Yo te voy a decir: yo creo en la cadena. Tengo un amigo médico que acaba de abrir una clínica en Jayalía. Lo vi en Instagram que la abrió. <coughs> Hace rato que no hablo con él. Estoy por llamarlo. Y le quiero decir: quiero que venga al canal a explicar de qué se trata de ayudar. Señores, ustedes han visto ese video de una persona que ayuda a un viejito a cruzar la calle. Y luego le pasa a ella que alguien viene y le regala algo y así, así, así. La cadena de las buenas acciones, si a mi edad, yo tengo que decir lo que yo no soy muy buena para los negocios, mi madre siempre me lo dijo, tú no eres ambiciosa para el tema del dinero y los negocios, yo creo que yo soy ambiciosa para otras cosas, eh, por supuesto soy muy económica, guardo cada kilo, me fajo por tres pesos, pero no soy una persona, y está mal, es decir, no estoy diciendo que esto está bien, esto está mal, porque el dinero mueve la rueda del mundo. Pero la rueda de las acciones es muy importante. No te limites nunca en regalarle un momento de alegría, en cooperar, en ayudar a una persona. Yo te digo que hay una rueda. Mira, yo tengo amigos hoy que son personas impresionantes, que las conocí, porque en algún momento fui a un lugar, me gustó el negocio que alguien tenía, lo anuncié, llegué al punto en mi Facebook de anunciarlo tanto que la gente creía que yo era dueña del lugar y no lo era. Y eso fue convirtiéndose en una bola, en una bola, en una bola, en una vuelta. Que yo te pongo un ejemplo. Personas que yo conocí cuando yo estuve en un hospital, que yo me caí y a mí yo me fracturé, yo estuve tres meses eh, en una silla de ruedas. En una silla de rueda en mi casa, mi hija trabajando y estudiando, la otra trabajando, el padrino trabajando. En una silla de rueda. A mí me llegaba a mi casa la comida para el padrino y para mí ya hecha todos los días, para la semana entera, sin un centavo. Yo creo en la rueda donde tú haces una acción buena, donde tú compartes y si no viene de parte de esa persona, viene de otra. Tú no te ocupes. Que viene de otra, siempre se lo digo al padrino. No hay que ir por la vida esperando de que cada cosa, si yo te regalo esta pluma, tú me tienes que pagar. Eso de devolver los favores automáticamente, no vayan por la vida así. Es el, el, el ejemplo y la experiencia de vida que le puedo dar especialmente a los más jóvenes. Tú olvídate de eso. No se trata de dar y no mirar a quién. No, yo no paso por ahí. Yo doy, yo sí miro a quién. Yo sí miro a quien, si tú tienes una vida desorganizada y e indisciplinada, de mí no vas a recibir. Pero eso es importante. Así que yo no sé, por eso lo digo, porque mucha gente está diciendo que él estaba yendo a Venezuela a anunciar estos negocios. Yo no sé si ese negocio que está anunciando es privado o es una clínica del de gobierno de Maduro. Quizás está cobrando, quizás lo está haciendo de gratis. Yo no lo sé. No voy a asumirlo porque. Porque a mí me han pedido con la misma vara. Tú eres dueña del negocio, ¿por qué lo anuncian? Bueno, él anuncia a la clínica. Ahora, sin embargo, yo estoy muy desacuerdo con él. Porque si la clínica es del gobierno de Maduro, ¿qué es lo que estás haciendo? Si es privada, bueno, a lo mejor el médico es un amigo. Pero cuando él dice: el trato de los médicos aquí es absolutamente diferente a los médicos en los Estados Unidos. Yo no sé qué tú estás diciendo. Bueno, puede ser que tú tienes un canal con muchísimos seguidores, ganas amor, muchísimo dinero, quizás tienes un carro del año, quizás vives eh, bonito y no te pagas un buen seguro médico. Porque yo tengo médicos maravillosos. Yo tengo, acabo de hablar de mi dentista, yo tengo médicos maravillosos que me han dado un gran trato. Es decir, yo no se me ocurriría ir a Cuba para encontrarme un médico maravilloso y negar la posibilidad de que aquí hay un montón de médicos americanos, colombianos, argentinos, judíos, cubanos, que son buenísimos. Y también hablo del problema de salud que tenemos, pero esto me sonó como, como muy de la guapería nacional. El trato de los médicos aquí en Venezuela es incomparable, nada que ver con el trato en Estados Unidos, pero tú vives aquí en Miami, vamos a ver cuando tú regreses. Pero no queda aquí, había hecho otro video con su madre y su ah, hermana. Va a terminar bien, va a terminar bien. Finalmente estamos aquí en Venezuela, donde llegar a tu casa, llegar a tu país, llegar a tus médicos es lo mejor que te puede haber pasado. Después de tanta incertidumbre, por lo menos aquí, en menos de 24 horas, teníamos la solución a los problemas. Así es, ustedes están viendo que este está. Va a terminar bien, va a terminar bien. ¿En qué tú estabas? ¿En qué tú andabas? Es decir. Eh, hemos llegado a Venezuela, la hemos estado pasando de maravilla, resulta ser que llegar a tu país, esto suena, te digo la verdad, ya esto como llegar a tu país, bueno, es posible que estuviera queriendo conquistar al público venezolano, no lo sé. ¿Qué dice su analítica? Dice que su demográfica, la mayoría de sus eh, seguidores en YouTube viven en Venezuela. Bueno, es posible. Ahora, ya sea porque sus seguidores viven en Venezuela y él quiere complacer a su público que vive en Venezuela, o ya sea porque está queriendo hacer más billetes en Venezuela que lo que ha podido hacer aquí, no lo sé. No lo sé. Pero de que estás realzando la historia de un país que está en dictadura sin que hayas hablado nada, porque las tres cositas que dijo no... <laughs> Te llevaron directamente a la cárcel. Las dos cositas, mínimas. Pero lo que estás haciendo es realzando lo que pasa en tu país. Bueno, el hospital, la clínica, el tratamiento, los médicos. ¿Y la dictadura para cuándo? Bueno, pues se lo llevaron. Y nada, señores, montones de gente haciendo esta pregunta, diciendo, ¿a qué fuiste a Venezuela? Están muchos venezolanos diciendo lo mismo que nosotros. Yo no lo conozco al mucho, pero sí estoy leyendo a los venezolanos que han dicho: ¿A que fuiste a Venezuela? Estás yendo de alguna manera. Así que yo, mira, tunturunto. Acabé contigo. Espero que vuelvas bien. Y si no, ya eh, es parte de lo que tenías que enfrentar. Y se acabó. No hay de otra. Miren, a que ustedes no saben quién es el presidente latinoamericano que menos dinero gana, te traigo. Hay un artículo en Diario de Cuba que habla de eh, la divergencia salarial que separa a los mandatarios latinoamericanos como eh, con el presidente tal y tal y tal bueno ha salido un artículo cuánto ganan los presidentes latinoamericanos por supuesto esto es una mensual según entendí pero es para ver lo que ganan en correspondencia con el salario mínimo de su país y según Bloomberg eh, Bloomberg eh, Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de la región, porque el presidente gana 710 dólares mensuales. U en Uruguay, 580. Chile, 520. México, 445. Guatemala, 420. Bolivia, 342. Colombia, 335. Honduras, 329. Panamá, 326. Y Brasil. 283. El sueldo mínimo más bajo de los países tomados en cuenta para el estudio lo tiene Argentina con 182 dólares. Bueno, aparentemente resulta que también el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, gana 46 veces el salario mínimo mensual de su país. Y Luis Lacalle tiene un ingreso 40 veces más que el mínimo de sus connacionales. Eh, con el artículo es tremendo, el artículo que no te cuenta es cuánto se roban algunos de ellos. Yo estoy segura que ahí no está Lacalle y ahí no está mi ley. Pero la pregunta es cuánto ganan por debajo del tapete y por qué no está ahí Díaz Canel. ¿Por qué no sale en el estudio que han hecho en la universidad el sueldo de Díaz Canel? Porque el sueldo de Díaz Canel puede ser en euros, en especies y en cuentas extranjeras. Bueno, mira tú cómo va la cosa. Pero quedándonos en Latinoamérica, que hoy quiero pasar por ahí, resulta ser que hay eh, un personaje que se llama Timothy Alan Livingston. Encima, Alain Livingston es un turista de la Florida, un individuo de la Florida de 37 años que abandonó Colombia a toda costa después que se confirmara su identidad y que hubiese sido sorprendido teniendo lo que sabes que en un hotel con dos niñas de 12 y 13 años. Año. Este es Timothy Alan Livingston de la Florida. Esta es su licencia. Él eh, aparentemente nació en Ohio, pero vivía en la Florida, ciudadano estadounidense, que fue a Colombia, un pederasta, y que gracias a Dios y a la gestión que puede haber hecho alguna gente que lo denunció, pues lo encontraron en el cuarto de un hotel. Eh, abusando de una niña de 12 y 13 años. ¿Y qué ha hecho el alcalde de Medellín, de Colombia? Pues ha prohibido, dime tú, ¿cuál es la solución? Tú que hubieras esperado a la solución. Bueno, pues la solución para el alcalde de Medellín ha sido prohibir las actividades de prostitución en las zonas altamente turísticas como el poblado y provenza durante seis meses. Yo te digo que los cebollones abundan. La medida llega en el contexto en que un ciudadano estadounidense fue sorprendido en un hotel con una niña de 12 y otra de 13. El hombre está prófugo de la justicia y este señor... A partir de hoy por un término de seis meses. ¿Qué quiere decir eso? Que se suspende temporalmente en la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público en el área identificada en el decreto que compone básicamente... Eso. Pero usted será mogollón, pero usted de verdad que se las trae. ¿Cómo usted me va a decir a mí, señor? ¿Usted me va a decir a mí que aquí en Medellín, señor, vamos a tener que suspender la prostitución? Que hay gente que se va a morir de hambre por seis meses. Yo te digo que yo me quedo perpleja. Esa es la solución que ha dado el alcalde de Medellín. A Medellín no voy a buscar ni una medalla de oro. Nada, nada. Y mientras el alcalde de Medellín anda en esta bobería, ¿quiénes tú crees que han sido los que han destapado la cifra más alta de personas detenidas en la frontera? tratando de entrar ilegalmente a los Estados Unidos en el mes de febrero, del mes de febrero pasado, pues muy fácil, el 60% de los detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos son colombianos. Yo te lo dije que los colombianos, ayer precisamente te dije que habíamos estado viendo que la cantidad de indocumentados que ahora mismo está llegando en mayoría son venezolanos, pero de que los colombianos van a empezar a llegar y van a ser los hijos de Petro, prepárate que viene. Pero como yo estoy hablando de la frontera, lo que te traigo es making bean, making, making, making bean, pero tú dame like primero en lo que yo tomo agua, porque no puede ser... Me voy a poner capitalista aquí voy a decir un like, un like. O no hablo. Arriba, señores, que tengo la garganta seca y ustedes no mueven el dedo. El dedo inmóvil versus la, larga, la garganta seca. Mira. ¿Are you listening? ¿Are you ready? ¿Are you ready? Ok, New York. Ubícate. New York. Ok. New York, New York, New York, no, hombre, no, si Francinatra se levanta, le da un semillello y cae redondo. No, no es el New York de los Frank Sinatra, de Broadway, eh, de no, 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 nada de eso, el patinaje del Times Square. No, bájate de la nube para eso, búscate una película y pásate todo el, el fin de semana próximo viendo la película. No, yo no, porque voy a estar en la hora de Carahola, todavía no tengo ropa. Te lo advierto, voy a ir de negro. Lo que me estoy buscando es una cosa para aquí, un perenderende. Alguien tiene un collar así, pero espectaculation, que me preste. Porque yo voy a ir vestida de negro y me pongo aquí un espectaculation. Me maquillo, me tiro, una... me, me voy a pintar los ojos a lo Brigitte Bardot con un rabo negro aquí. Tú verás, me voy a poner un lunar aquí. Yo voy ahora a caraola. Óyeme, pero voy de negro porque no tengo ropa ¿eh? y no me voy a comprar un vestido porque tengo que bajar de peso. Ya está. Como yo voy, ustedes me reciben, pero ven, no, no estamos en el Nueva York donde Laisa Minelli daba aquellos shows. No, 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 estamos en el refugio. Ubícate. Llegaste al refugio, entra en un hotel. Tun, 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 tun. y por qué esto está destruido no pregunte Sigue, sí. y por qué hay tantas camas en el lobby del hotel en el segundo piso del hotel no pregunte no vayas a preguntar ni por el alcalde de Nueva York ni por la gobernadora de Nueva York no no, no. tú avanza avance cuando llegas dentro del hotel que te das cuenta que es un refugio de inmigrantes te vas a encontrar con la chica que el otro día cuando el alcalde fue la saludó y ella dijo que vino a verme que es la venezolana con mayor tiempo viviendo en un refugio y se hace llamar la hija de Dios la misma que yo te he compartido aquí y te he dicho que ha dicho que Hugo Chávez era bárbaro vaya no ha dicho que era su tío de milagro bueno pues la hija de Dios ayer en un videito y yo captando copiando y anotando ha dicho que ella sí tiene su chiringuito que ella vive en el refugio que ella sí lo está haciendo bien ahora están todos asustadísimos con Leito. El tema de Leito preso ha puesto en, en cuarentena a un montón de estos, eh, ¿cómo se llama la directa de hoy? Limpiando la podredumbre. Bueno, de esta gente que está haciendo las cosas mal, las intumbembres me han dicho que anda bastante tranquilita. Han visto las barbas de su vecino arder y tienen las de ellos en remo. Bueno, pues la niña, la hija de Dios, ha salido y ha dicho: No, no, pero si yo estoy aquí, yo estoy esperando mi proceso, yo sí que lo estoy haciendo bien. Y alguien en el chat le pregunta: Esto lo vi yo en vivo. Alguien le pregunta: ¿Y tú de qué vives? Y tú qué estás haciendo todo el día acostada, porque ella todo el día está en TikTok, literalmente acostada en el camastro, haciendo directas de TikTok y la gente poniéndole dinero y ella haciendo batalla, eso es todo el día. Pero tú sabes, mira, ella le dice a la gente: Yo tengo mi trabajo, te voy a enseñar el trabajo de ella. Y dime si tú rápidamente pensaste lo mismo que ella. Otro yo. bloque, ¿entiendes? Aquí siempre ha habido droga, aquí siempre ha habido locura. En Nueva York. Anda, pregunta cuántos presos venezolanos hay aquí en Estados Unidos. No llega ni a mil. Ve cuántos mexicanos hay presos aquí, cuántos dominicanos hay presos aquí. Yo tengo un puestico humildemente ahí esperando que llegue mi proceso, pues estoy haciendo mis cosas bien. Espérate, porque esto se paró, eh, se perdió la conexión. Dame un momentico. Espérate, déjame ver si yo tengo escogido bien el Wi-Fi. Estamos, estamos con la técnica en estos días, pero vaya. No te puedo explicar, ¿no? Estoy bien, déjame ver qué pasó. A ver, a ver, ahí está. Dios te bendiga, amén. Escucha. No, pero lo que la está rompiendo son los venezolanos porque los venezolanos son los que salieron de Venezuela y los venezolanos han estado en todos los países y por culpa de 20, 30 mamaguegos que andan jodiendo, pero el venezolano es el que le está dando de comer a muchos contenidos de TikTok, muchos TikTok que están comiendo gracias a los venezolanos. Bebiendo. ¿Me entiendes? Porque aquí en este país, aquí todos cometen delitos, todo, aquí no se salva ninguno. Porque yo te voy a decir algo sin que me quede nada por dentro. No tengo nada que quejarme de este país, pero en este país hay más loco que Venezuela, ¿viste? Vas a ver su negocito, que es lo que quiero que veas. Ella está leyendo el chat y la gente le está escribiendo. Y viven como él, viven de apariencia, viven que esto, que es lo otro, y no tienen un coño? A otros latinoamericanos, como es lógico, porque hay que criticar al resto. En Nueva York estaba muy Mira, malo. Yo, para, 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 eh. ¿Cómo está, mi reina, la gorda? Bien, gracias a Dios. ¿Tú vas a ver ahora su negocio? El Misa. ¿Dónde coño? ¿Dónde está mi moderador? Voy a compartirle a mi moderador. Mi moderador, yo pero, ay, no, creo que salía de viaje hoy. Chama, tu trabajo. Claro que sí, vale. Yo tengo mi puestico. Mañana tengo que comprar otra mercancía ahí. Mira, me Voy a enseñar para los chismosos. Graben, graben, porque como a la mayoría le gusta estar grabando la, las tipas. Yo tengo ahorita, mira, yo tengo mi puestico. Vendo jugo grande, vendo refresco, vendo lata de jugo, Coca-Cola. De... Aquí estamos vendiendo Coca-Cola, mami. Aquí estamos vendiendo. Eh, aquí yo tengo mi mercancía. Tengo mi mercancía. Tengo mis cosas aquí. ¿Ya grabaron? Esa soy yo ya escribiéndole. Bueno, ella tiene su puestico. Y yo tengo una pregunta: ¿Qué vende? Coca-Cola. Piénsenme rápido, porque yo me la di en el momento y se lo escribí. Yo se lo escribí en el acto. La pregunta que tengo, ella tiene su puestico y ella vende. Ella vende Coca-Cola y yo vendo jugo y vendo. ¿Con qué lo vende? Efectivamente, les está dando Nueva York una tarjeta con mil dólares. Por familia, para que se compren su propia comida. Entonces, no solamente está recibiendo techo gratis, desayuno, almuerzo, eh, por supuesto que dan allí, le están dando además dinero para que ella se compre su propia comida, sus snacks, no paga luz, lo, lo único que está pagando es el celular, que probablemente le han dado uno o se lo han dado en descuento. Entonces, con los mismos bonos de Furestam que tú y yo pagamos con nuestros taxes, estamos manteniendo el puestico de ella. Así que está colectando dinero en TikTok por estar todo el día acostada, hablando mal de los dominicanos, los mexicanos y de los Estados Unidos. Está todo el día acostada, eh, transmitiendo, conociendo gente, pasándola muy bien, prácticamente retirada. Yo con la gana que tengo de retirarme. Y está con un puestico que además vende juguito y cosas que compra con los furestam. Y ahí se va a pasar hasta que la dejen. ¿De verdad tú crees que ella tiene que cambiar algo? ¿Tú crees que ella va a salir a buscar un trabajo? ¿Tú crees que ella se va a relocalizar en otro estado? Ella no va a ir a ningún lugar. Yo te traje aquí la noticia que le iban a dar mil dólares de food stamp. De no es Furestamp, es una tarjeta por familia para que compraran comida. Pues entonces nada. Ella come, se compra su cosa, se compra su vaina y cuando le queda eh, mano, cuando le quedan tres pesos, se compra cuatro jugos baratos en la tienda de la esquina, del dólar, lo que sea, y los vende. Y ya está. Entonces cuando alguien allí mismo, allí mismo no quiere cruzar a, jugar el, a comprar el jugo, eh, ella le vende el jugo al amor 10 kilos más caro y está viviendo. Tiene un negocio con tu dinero y el mío. Le traquetea el mango. Le traquetea. El mango. Bueno, déjame llegarte a United States. Mira, te voy a traer esto, te lo voy a contar rapidito porque de esto me estoy tratando. Estoy obsesionada con esta noticia desde hace días y voy a estar dándole durísimo because después te lo explico. Porque aquí va a haber, como en el caso de Ipstein, una cantidad. De izquierdoso, suavecito, demócratas de lo más lindo, de gente de Hollywood que va a ir cayendo entajaditas unas detrás de otro Espectacular. Natania Rubens. Y ustedes me dicen, ¿y quién es Natania Rubens, madrina? Tú te vas a dar cuenta ahora mismo. Go back en la máquina del tiempo 1999. 1999, Nueva York. Hemos ido del Nueva York de hoy al Nueva York de 1999. Aquel Nueva York donde Jennifer López era novia de Puff Daddy o P. Diddy o Diddy, como le dicen hoy, o Sean como le quieras decir. Jennifer López, que estuvo dating con Puff Diddy del año 99 al 2001, dos años. Que acaba de hacer un documental, que ella habla de él en el documental, algo bastante ligero, pero que toda la prensa está diciendo, un montón de gente que está saliendo, que algo más sabe Jennifer López, que no ha dicho. Pero la que sí sabe y ha salido, yo los voy a poner en, en perspectiva ahora, pero vamos a ver esto. Vamos a ver a Nathania Rubens. Just, there's no doubt my Rubens. You have said since really right after the shooting that it was P. Diddy who shot you. I was standing by the front door. I watched the entire thing out. I had no reason to believe that it would escalate to a shooting. It was just male machine and okay. first. tu no a Natania Rubens. Yo te voy a contestar a contar quién es ella. En 1999 ocurre un evento en el que en un club en Nueva York, Puff Diddy y Jennifer López habían ido a pasarla de maravilla. Y en algún momento se forma una bronca de arriba abajo y Puff Diddy, que estaba acostumbrado a andar con armas, eh, saca una pistola, da un tiro supuestamente al aire y esta mujer queda herida. Esta mujer ha pasado por varias cirugías, esta mujer todavía tiene fragmentos de la bala que la impactó dentro de su cuerpo, que está dispuesta a que la operen y la sacan para que sirva como evidencia. Esta mujer ya hace algunos años le puso una demanda a Puff Diri y eh, no le han hecho caso, no le han hecho caso, porque en aquel momento había un chico que tenía cortos 20-21 años, Shine Barrow y Shine Barrow que era del equipo trabajaba quería ser artista quería ser cantante Puff Diri era un gran productor le había prometido todo esto y cuando se forma el corre corre y el tiroteo en el club y esta mujer sale herida Puff Diri dice que él no tiene nada que ver Puff Diri sale volando con sus guardias de espalda... se montan en un Lincoln Navigator que tenía con Jennifer López y se van los dos del lugar. Luego los apresan, durmieron en el calabozo. Él tuvo incluso uno de los mejores abogados del momento en el país, que era el abogado de O.J. Simpson, Es eh, que ya murió, por cierto. Y Puff Diddy dice que ellos, que no apareció el arma, lo que se dijo fue que él salió con el arma y la desapareció. Pero Shane Barrow cagó con. El líito. Le dieron alrededor de 10 años de prisión. Ya salió y también lo demandó. Ha resultado eh, muerta una cantidad de gente alrededor de Puff Daddy. Ustedes saben que ha existido siempre el racarraca de que él mató o que estuvo envuelto en la muerte del rapero Tupac. Y bueno, el caso es que esta vuelta. Hay un video que vi que es sobre Jennifer López y pregunta, Jennifer, él tenía acostumbrado, y una de las novias que denuncia a Puff Diddy dice que él tenía como costumbre cuando ellos salían a los clubs, él le daba la pistola a ella y ella era la que le escondía en la cartera o en la ropa. Y cuando entraban al club, usualmente él siempre iba armado. Pero cuando lo revisaba, él nunca llevaba arma porque lo llevaba la novia. De manera que gente en las redes cuestionándose si, eh, si el que destruyó a Whitney Houston no fue Puff Diddy, fue Brown. Pero eh, tengo entendido que fue Brown, Bobby Brown. El caso es que ahora está el bururú barará y Jennifer, estoy segura que ella tiene abogado. Porque ella acompañó el día del tiroteo y estaba con él, ella huye de la escena con él y ahora la pregunta que están teniendo es si ella era la que había llevado consigo la pistola, como ha dicho la novia que ha presentado demanda de abuso contra Puff Diddy, contra Pete Diddy, en aquel momento cuando escaparon. Si él la ayudó, ella lo ayudó a entrar con la pistola al club. Eso no se puede demostrar. Hay gente diciendo que ella iba con una ropa muy menudita, que era imposible que debajo de aquella ropa hubiera escondido una pistola, etcétera, etcétera. La realidad es que esta mujer ha salido, está hoy en todos los canales, está en la prensa, está diciendo lo mismo que ha dicho por años, no le han prestado atención. A pesar de que Shine Barrow fue quien se llevó la culpa del disparo, yo vi cuando P. Diddy tenía la pistola en la mano y disparó. Quien me disparó fue P. Diddy. Pero además está el testimonio del de médico que opera a Natania. Y el médico que opera a Natania. Ha dicho que incluso entrando al salón de operaciones y cuando estuvo bajo anestesia ella no hizo otra cosa que repetir que quien había tirado, había disparado esa pistola había sido Pidiri y que por años no le han creído. En dos palabras, Jennifer López vuelve a la palestra pública Vuelve a la palestra pública porque estoy segura que cuando esto se abra, que ya sabemos que hay un caso de tráfico de mujeres, eh, el hijo propio de Pidiri ha hecho hace algún tiempo una denuncia diciendo que su vida se desgració por las fiestas que hacía su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha salido incluso Oprah Winfrey. Hoy oh, es. Ha salido Oprah Winfrey en todo este arrebato, ha salido J. Lo a la pantalla, ha salido Oprah Winfrey, que la están llamando, ya hay una abogada afroamericana que está llamando a Oprah Winfrey la Pidiri Mujer, hablando de las influencias, de cómo ella, que fue la persona que de alguna manera trajo a la comunidad afroamericana a los medios y le dio posibilidades a tanta gente, se limitó a también gestionar intercambios eh, por privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión que han llamado a Oprah, la Pidiri Mujer y Oprah y Jalo están en llama. Yo le estoy siguiendo a esto la cuerda 100%. Oye, pero la noticia que te bajó, yo te digo que ser tacaño tiene su problemita. Padrino. Oye lo que te digo, no te pongas en eso. Yo que el otro día he ido a comprar una ensalada de pollo para la fiesta, salió mal, he llamado, he reclamado para que me devuelvan mi dinero. Ten cuidado cuando pidas dinero de vuelta, que te reembolsen dinero. Cuidado, mira esta cara: uno es cubano y el otro, ahorita te digo de dónde es. Dos chicos aparentemente pareja. Esta parejita de chicos guapísimos, uno cubano, ok, Joandri Mora Martínez, cubano, y Ludwig Dubán Ramírez, colombiano, de 25 y 26 años respectivamente, residentes de Miami, pues usaron la aplicación Grandier, que es una aplicación que usa usualmente la gente gay para ligar que yo he visto fotos de esta aplicación porque tengo amigos que, que me han enseñado y yo te digo que se ve de todo, de todo, pero bueno, adultos, 25, 26 años y estos dos chicos aparentemente el domingo estaban como muy, ya tú sabes, oye, tenemos que pasarla bien, oye. Oye, lo que te voy a decir, yo quiero tener un fin de semana, pero tú estás seguro que tú te vas a poner en esta. Bueno, conclusión, que el cubano y el colombiano entraron en la aplicación y buscaron a un chico y le dijeron que le iban a pagar 160 dólares para que tuviera relaciones sexuales con ellos, un trío. Yo te digo, esto fue el pasado domingo. Lo llamaron. Y el joven que fue contratado por eh, Grinder dijo que sí: 160 dólares. Listo. Y fue para la casa, llegaron a la casa, se va a dar el intento. Pero da la coincidencia que el cubano, que es el de apellido, perdón, el colombiano, ay, el cubano no, el cubano estaba, ya tú sabes, como que se trepaba por las paredes. Siempre de alguna manera el cubano dando ahí la hora, pero el colombiano parece que se sintió un poquitico intimidado. Sería que el otro era cubano también, no lo sé. Y tuvo disfunción eréctil, de manera que lo que iban a pasar no pudo pasar. Y como él tuvo la disfunción eréctil, su pareja, el cubano tacaño, le dijo al muchacho. Prostituto, que le tenía que devolver de los 160, 80. Yo me quedo. Le voy a dar. Ahora mismo me voy a dar un topetazo en la frente con la mesa. Espérate, vengo para acá porque me tengo que desbloquear. Ya está, me ubiqué. Ubícate. Bueno, como supuestamente él sí si la pasó bien. Pero su pareja tuvo disfunción eréctil, pues entonces, oye, esto era 160. Pero este no la pasó bien, me tiene que devolver la mitad. 80 dólares para acá. ¿Tú te imaginas? Ay, la gente es loca. Ay, la gente está mal. La gente me quiere enloquecer. Ay, me voy a tener que mudar. Están abriendo las, la, las, las registraciones para las casas que van a ser en Marte. Me voy ya. Lucy, me voy contigo. Bueno, en dos palabras, 80 dólares back. El tipo le dijo: Eso nada. Entonces el cubano, como siempre, sacó una pistola de juguete plástica y le dijo al tipo: No te voy a dar nada, no te vas a ir a ninguna parte, quiero mi dinero. De los 160, me vas a dar los 80 para atrás. Y el otro le dijo: El otro tiene que haber sido cubano también, porque le dijo: Oye, lo que te voy a decir, no te voy a dar nada. Tírame, mátame, porque no tengo... Se formó un lío, lo inmovilizaron, le cayeron a golpe. ¡Ah! Conclusión, que están los dos de una noche de placer que querían tener, pero caballero, ustedes no, tan lindo, tan joven, ustedes solo no la podían pasar bien, un vinito, una peliculita, una cosa, unas rositas de maíz, para ir preparando, o sea, no había que traer un tercero, pagarle dinero, prostitución que es prohibida, y encima de eso, tacaño, pero ay viejo, te pasó por loco, por enfermo y por tacaño, ¿te das cuenta?, y el colombiano, que aquello no funcionaba. Pero, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú, qué, ¿Pero qué es lo que tú quieres que yo haga? Si yo no puedo, señor, usted no se da cuenta que soy un poquitico inhibido y no estoy poniendo, no estoy pudiendo resolver la situación. Bueno, en dos palabras, están presos que se joda? Si me van a volver loca a mí. Me van a volver los que ustedes. Ah, tú me vas a volver loca a mí, como dice el taller. Ah, normalmente tú me vas a volver loca a mí. Ay, caballero, pero la gente está loca. Bueno, el que está super cuerdo, Strong, que ha pagado los 175 millones, dicen que llegó con una bolsa y le hizo focada. Llegó... Ahí donde tenía que pagar y llegó la bolsa en cash. Dice que venían maletas y maletas y maletas. 175 millones. Maletica de ruedita y entró rácata, rácata, rácata. Yo me imagino a Tron adelante y a Melania con un par de tacones de este tamaño entrando a la corte y atrás un séquito de gente con maletas y maletas todas negras. Maletas todas negras porque Melania no hubiera permitido una maleta chipi chipi como las mías, con las que yo viajo. De eso nada. Melania ha comprado Sansonain negra y le dijo cuántas maletas ella tranquilita porque melania sí que no no se le mueve un pelo de esa cabellera melania le dijo a tron 275 175 million, honey yes 175 okay 20 20 luggage, porque ella es finísima. Y salió y encargó 75, porque ella dijo 20 no 75, que lo vamos a llevar en billetes de a uno para que cuente, porque Melania es así. Melania las mata callando, calladita, pero ella dijo los 175 millones de dólares. Los vamos a llevar en pesos de a uno, dólares de a uno. 80 maletas compró la Melania. Oye, entrando todo el mundo con la maleta raca, 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 y ha llegado a la mesa. Y Tron entró y dijo: Pongo mi postura, digo, mis maletas, porque se los plantó en la mesa también. Cogió y dicen que se paró delante y le hizo: Aquí están los dos. ¿Los dos qué? No, 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 dos no. Los 175 millones y ha pagado todito, todito con tanto. Tú sabes cómo dejó a Leticia. Leticia está frustrada. Ella no va a ver un peso de eso. Te jodiste, Leticia. Mira que has querido, y o sea, ya lo pagó. No le pudiste quitar el edificio. No le pudiste quitar el, el rascacielos. No le pudiste quitar nada. Te lo ha pagado todo con tanto y Ya está. Bueno, vamos a ir a Risas y Redes. En Risas y Redes, esto es rápido, rápido, Porque quiero seguir. Hablando de todo un poco, déjenme contarles algo que no se me puede olvidar. Allá salió el maridito María Ramos, el viejito este del conejo, y ha salido porque le cayó a todo el mundo, lo que le ha caído es lo que le ha caído con el tema de convertir el Día de la Resurrección en el Día de la Visibilidad Transgénero, y ha salido y dice... Yo no hice, yo no lo hice, yo no he hecho esto. Está le ha dicho a Mike Johnson porque Mike Johnson salió y dijo es increíble, es imposible, es, es ofensivo. Oye y ha salido Biden y le ha dicho yo no fui. ¿Quién ha sido Jill? Bueno, es posible que eche la culpa a Jill. Está desinformado Mike Johnson. Yo no he hecho esto. La Casa Blanca no ha traicionado el principio de Pascua. Lo que ha pasado es que quisimos hacer lo de eh, la visibilidad trans y da la coincidencia. Vaya, que cuando las cosas pasan, pasan, que cayó el día de Pascua. Ay, mi vida. Déjame explicarte. Ni con eso te salvaste. Vamos a ver el momentico de las redes que me ha gustado este muchacho. Me gusta bastante lo que hace. Después te doy el consejo y entramos a una de cubano que estoy tarde. Vamos para allá. He llegado a la conclusión de que soy un camarón. Cada vez que me duermo, me llevan la corriente. Se acabó. Este muchacho me gusta bastante, bastante lo que hace para decirte la verdad. Bueno, ¿estás conmigo? Tienes que estar conmigo tirando esta foto que vamos a ir directo ya para una de cubano. Y voy a tener que resumir, pero te lo quiero dar todo, todo. Todo, todo. No me voy a quedar sin darte nada en una de No, Tú aguantas, siéntate. Que este terreno de la Habana, Camagüey, La Habana, Mississippi, La Habana, sí, porque estoy ya así, mira, me, me voy para cualquier lado. Te lo voy a traer yo. Pero antes de llegar ahí, el consejo. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer ahora mismo? ¿Qué tienes que hacer ahora mismo? Díganmelo. Tirar la foto. Guardar la foto, compartir la foto. 786-536-9416. Prime Support Care, tu Home Health, tu agencia de cuidado de salud en el hogar. Las muchachitas que, como siempre te digo, te traen el servicio, que estás olvidando las pastillas que no estás atento a los horarios de tus medicinas, que no puedes hacer labores simples de el hogar, porque estás teniendo problemas, porque ya tu médico te dijo que necesitas ayuda. Porque has trabajado para esto toda tu vida para tener una cobertura de un seguro de salud de Medicare en particular, pues llama al 786 536 9416. Habla con las muchachitas. La información es lo mejor que podemos tener en la vida. No esperes a tener este teléfono y a preguntarme después. Espero que ya tengas esta foto. 786-536-9416. Alguien lo escribió en el chat. Los aplicados ¿eh? de esta peña. Estoy casi seguro. Ahí está. Ahí están, 9416, está María Elisa, está Sin Ismari, Ángela, me falta Rojito que no se lo sabe todavía, 786, repite conmigo, 786, ¿eh? 536, 9416 y HHI, HHI, bueno. Entramos a juicios eh, en Cuba, una de cubanos. Señores, a la fiscalía le ha pedido entre tres y nueve años de privación de libertad. Esta noticia es la que no me podía faltar, porque si bien está cuando nos parece maravilloso que el pueblo cubano salga a reclamar, tú recuerdas las protestas de Caimanera que fueron muy, muy fuertes. En la protesta de Caimanera pidieron que se fuera el Partido Comunista, literalmente. Bueno, estos son algunos de los cinco primeros manifestantes de Caimanera que están siendo enjuiciados, gracias Elenita, y que les han pedido, dicen que el próximo martes, abril 2, que es hoy, se va a efectuar el juicio, debe estarse efectuando ahora mismo, contra los seis jóvenes cubanos detenidos por su participación en las protestas contra el gobierno ocurridas el 6 de mayo del año pasado en Caimanera. Y según CubaLex, la vista oral que iba a ocurrir a las 9 de la mañana, te digo, todavía deben estar en esto, en el municipio de Guantanamero Niceto Pérez. Pues se están pidiendo la fiscalía entre cuatro y nueve años de privación de libertad para estos jóvenes. De manera que tenemos que estar muy atentos. Eh, ¿Qué va a pasar de aquí? ¿Cuántos años yo estaré siguiendo a Cubalex? Que siempre está muy atento a estas noticias y hay que visualizarlo. Otra de las cosas que quiero visualizar es que ha sido rechazada la apelación en el Tribunal Provincial de Camagüey. De la joven Aniet González García, que está cumpliendo prisión por el simple hecho de hacerse una foto con la bandera. Lo cual quiere decir que todos ellos, empezando por Díaz Canela, se pueden poner teachers con la bandera, etcétera, etcétera. Pero esta muchacha que se envolvió en la bandera y sacó esta foto, le pidieron años de privación de libertad. Ha pedido una apelación que ha sido rechazada. Fue condenada a tres años. Y eh, ella ha pedido una apelación y se la han negado. De las cosas injustas que están pasando en Cuba ahora mismo. De las otras que está pasando, déjame contarte. Tú te oíste en la noticia de que eh, Rosneft, Rosneft, ha enviado el primer vuelo con sus trabajadores a Cuba para que estén, tengan salud, para que relajen las. Eh, tensiones para que se diviertan a varadero, eh, y tú dirás quién es Rosnet, la empresa petrolera. Acuérdate que Cuba le está mandando un buque lleno de petróleo a Cuba. El intercambio y el precio que contacte es variado. Pero la realidad es que la compañía petrolera Rosnet ha mandado a sus empleados a vacacionar y a pasar incluso un chequeo médico en Cuba. Llegaron. Al aeropuerto de Matanza, Juan Alberto Gómez: 389 pasajeros que han salido. En una página del turismo cubano que dice el Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Vianes Havana Tour, informó el arribo a Cuba del primer vuelo. Pa, 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 pa. Bueno, yo te voy a enseñar a una. ¿Tú quieres ver a uno de los turistas? Yo estoy tratando de entender si es una rusa, si es un ruso, qué cosa es. Te voy a enseñar a los rusos que han llegado. Yo no me voy a tener. Esta rusa va a varadero. Ella, tengo simplemente una pregunta profunda. Eh, no es cuánto pagaron, no es cuántos van a llegar ni cuántos van a volver. Ella, ¿ustedes creen que en varadero coja una requemazón que se ponga como un camarón, colorá, colorá, colorá? ¿Creen que termine quejándose porque cogió diarrea con el agua? ¿O ustedes creen que se pondrá? Una truza interesa o un bikini. Yo creo que se va a poner una truza Vanessa. De aquella que tenía el corte alto aquí. Creo yo, bueno, tírate allí y confía en eso para que tú veas, ya tú verás, ya te veré. Regresando a Cuba, regresando de Cuba y haciendo el cuento. Por otro lado, no hay pan en Santa Clara. Sigo la noticia porque no es nada. Es una noticia que no hay pan, no hay pan, no hay pan, no hay pan, no hay pan. Lo que sí hay es basura por doquier. ...el basurero más grande de La Habana. En esta esquina demolieron varias casas porque estaban en muy malas condiciones y en cualquier momento se caían. Espero que a los rusos la basura se basura les, les ocurra pasar por ahí. Para muchísimas personas esto, en la isla. A pesar de ser así, en muchas comunidades se empieza a implementar el uso del fuego para detener esta plaga, para acabar con este mal olor y detener la putrefacción y las enfermedades que dan la basura. Bueno, La Habana se ha convertido en el Cairo. Ya está. Esto es parte de uno de los grandes problemas que existen en El Cairo. Y La Habana se ha convertido en el Cairo. Es un basurero en cada esquina. Vamos a ver si a esta rusa se le ocurre pasar por La Habana y ver esto. Señores, miren qué felicidad porque le han regalado un refrigerador. Varias comunidades de la provincia de Gramontina fueron testigos una vez más de una de las obras más hermosas de la revolución. 89 familias fueron beneficiadas con la entrega gratuita de refrigeradores asignados por la Dirección de Trabajo y Seguridad Social de conjunto con los consejos de la administración. Mi economía no me alcanza, tengo una niña enferma y no, eh, eh, los trabajadores sociales me ayudan con una asistencia, pero no me da para esto, Estoy muy emocionada. Y entonces nada, le agradezco mucho a la revolución, a, a la gente del gobierno, del partido. Es un gran logro poder ver que, que bueno ayudan a todo tipo de niños así y bueno me siento muy contenta y muy feliz por por todo esto que se es le ha dado la niña principalmente el frío que ya lo necesitábamos en el proceso de evaluación y distribución de estos electrodomésticos participaron también delegados de circunscripción presidentes de consejos populares y representantes de salud pública y... le habrán dado un refrigerador a algún opositor no siempre es a los que escoge el equipo que se reúne del partido, que ella es la que escoge a quién se lo van a dar, etcétera, etcétera. Pero tú te das cuenta cómo la gente se conforma y ya estoy tan contenta y tan agradecida, le agradezco la revolución, la misma revolución que te ha tenido sin la posibilidad de ganar el salario para comprar un refrigerador y vivir decentemente, para tener ayuda para tu hija. Para tener ayuda si eres madre soltera como en los Estados Unidos, la que te ha prohibido no poder ser una persona próspera, una mujer próspera, ahora llega, señores, la mente en cautiverio es lo peor que hay. No hay peor cárcel que la de la mente. La mente en cautiverio es es peor que estar preso entre cuatro paredes. Vienes de la miseria, de la necesidad provocada por los mismos compañeros del partido. Y ahora vienen, te caen en la boca, te regalan un refrigeradorcito a la edad que tiene esta señora. A la edad que tiene esta señora, te traen un refrigeradorcito que probablemente te lo cobren. Y tú terminas agradeciendo a tu verdugo. El pueblo cubano está enfermo, literalmente, de tantísimos años de miseria real. Y una miseria que se ha convertido en una miseria moral y de amor propio. Es una cosa increíble. Por eso es que yo digo, si mañana mismo salen 100.000 cubanos a la calle, Díaz Canel, Raúl Castro, Ramiro salen corriendo para el aeropuerto. Los alcanzamos. O los encontramos después. Se cae la dictadura. ¿Tú crees que esta gente en 24 horas va a cambiar su mente? No, absolutamente no, ¿ok? Yo te tengo hablando de este tema una cosita tan interesante hoy que no puedes perdértela. Dame like, no se achai, porque ahora es cuando voy a empezar. Mira, no quiero ni hablarte del síndrome de La Habana. Tengo aquí todo el artículo, tengo varios artículos a la unidad 29155 el inquietante agente secreto, las pruebas que vinculan a Rusia con los ataques sónicos como funcionario de Estados Unidos, a mí esto no me sorprende. Yo creí o que era Rusia o que era China, pero lo primero que creí fue Rusia. Y después cuando lo de la base China, China. A mí esto no me sorprende en lo absoluto. A mí lo que me ha sorprendido, y para qué voy a decirte que me ha sorprendido si tampoco me ha sorprendido, es que encuentre a un agente. En Los Cayos, regresando de Los Cayos, un espía ruso regresando de Los Cayos que traía un aparato para que cuando la policía lo detuviera, borrar la información del GPS y no supieran de dónde venía. Cuando evidentemente una de las personas que había, agente de la CIA, que había colaborado en la información de este síndrome de La Habana, del sonido sónico, bla, estaba en Los Cayos en su cuarto de lavado, lavando ropa, y dice que sintió un sonido, un ruido, un dolor que le atravesó el cuerpo y tuvo que correr al hospital y era que aparentemente le habían aplicado este sonido en Los Cayos. Fue este individuo. Bueno, el GPS borró de dónde venía, se sabe que venía de Los Cayos, están aquí. No están solamente en La Habana. Ni en la embajada norteamericana en La Habana, que los empleados todavía están padeciendo de cuestiones no, eh, neuromo, eh, neurológicas y motoras, y se han quedado con montones de secuela de este ataque sónico. Los rusos, hay una correlación tremenda, señores, los mercenarios cubanos en Rusia. Y los ataques sónicos a los norteamericanos y a quien le dé la gana, que son los rusos. Pero de verdad a mí me sorprende esto. A mí me sorprende que estén aquí. Pero si la cantidad de gente que ha entrado por la frontera, acaban de encontrar en una base militar en California a un malín bombó ilegal que había entrado por la frontera, ¿qué estaba buscando él? Estaba buscando los palitos chinos, el arroz frito, mariposita, ¿qué era lo que estaba buscando este señor ciudadano? Malin bombó que había entrado a una base en California que lo acaban de coger preso. Que un ruso está entrando desde Los Cayos hasta aquí. Señores, que estamos hablando? Si están aquí, Manuel Rocha, ¿el juicio va a ocurrir en estos días? Si lo que ha entrado por la frontera es todo: terroristas, rusos, chinos, cubanos, agentes, espías, narcotraficantes. ¿Qué te he dicho yo de que incluso con Donald Trump hay un daño que va a ser irreversible? A mí esto me encanta escucharlo y me lo voy a leer todo y me lo he leído, la campaña de desestabilización mundial, cómo afecta a la dictadura. Este es el ejemplo de cómo la dictadura cubana afecta a los Estados Unidos. Por cierto, en estos días se está cumpliendo el Mariel y de eso vamos a hablar en estos días sobre el tema de lo que pasó en el Mariel. Pero este es un ejemplo más de que están aquí, están aquí. El FBI dijo, van a ocurrir ataques terroristas en Estados Unidos. Eso es un hecho. El tema que queda por preguntarse es dónde y cuándo. Ya está. Fácil. Ya está. Así que están aquí adentro, para si alguien tenía duda. Vamos a entrar en el meollito porque los venezolanos tienen a Oscar Alejandro y nosotros tenemos unos cuantos. Tenemos, por ejemplo, a Dinesh. Ay, revuelo en tal lado. A ver. De las historias. Dínastar. Y Todo el mundo lo sabe porque eh, hace unos años atrás fui muy viral por esa situación. Eh, ¿Qué pasa? Dije eso y también dije que... Porque el, cuál fue la pregunta, que ellos te hicieron con ellos, me dijeron, ellos me preguntaron sobre mi contenido. Yo estaba hablando sobre mi contenido. Entonces, yo les empecé a explicar que a mí no me gusta ese contenido política. Casi todos los youtubers cubanos más famosos es porque hablan de Cuba. Del tema Cuba, tema Cuba, Cuba, Cuba. Y a mí eso no me gusta. Pero cuando lo tengo que hacer, lo hago. Y con, cuando dije, y cuando no hay dinero, también lo hago, me refería, para nadie es un secreto que el contenido de Cuba es muy morboso. Y no es solo, de hecho, pueden buscar, mira, les doy la oportunidad de que busquen en mi canal de YouTube algún video que se llame Así está Cuba hoy, la miseria en Cuba, esto están sufriendo los cuerno. No. No lo, hay. no lo hay. ¿A qué me refería? A... ¿Qué buena es ella? Le envío no comida a mi mamá que está en Cuba. Compré esta maleta de comida para mi mamá que está en Cuba. Esos son el tipo de contenido que yo digo, que al final termina siendo contenido personal, pero a ese contenido me refería, porque tampoco es que me llame mucho la atención. Pero la gente se volvió loca. La gente es como... Ay, está. Incluso llegaron a decir que yo dije que el 11 de julio yo salí por hacer dinero. Y es como... ¿Qué, ¿Qué estás metiendo? Entonces... ¿Tú lo dijiste? Pues es mi humilde opinión. Tenemos a otra loca. Hablando de que, que si va a poner, que si va a compartir cualquier cosa que estaba pasando en Cuba. Salen todos sus carteles de promos No solo está haciendo el dinero que hace por YouTube, que por YouTube es ese dinero, sino que también está haciendo con patro, eh, dinero con patrocinadores que le están pagando. Y entonces está hablando de mí, de que yo soy un hipócrita, que yo soy una doble moral, mientras pasan hipócrita? por debajo carteles ¿Y? de clínicas dentales, de clínicas ¿Y? estéticas, de tal, tal, tal. Ta, la doble moral soy yo. Y todos los YouTubers cubanos lo han hecho y. Espérate un momentico. ¿Tú has visto un cartel pasando diciendo eh, los presos políticos, estoy eh, cobrando a 10 dólares por hablar de los presos políticos? El día que tú veas en un youtuber cubano que habla de esto, un cartel que diga, voy a mencionar a un preso político que ahora mismo le están aplicando una sanción. Voy a hablar de los eh, chicos presos en Caimanera que le van a dar de 3 o 9 años. En este momento paso el cartel de CELE para que me paguen a 10 dólares por preso. ¿Tú has visto eso? ¿Tú lo has visto? Yo te digo que son unos descarados. No tengo otra palabra. Es decir, hay una ignorancia para justificar la cobardía que da Asco. Señores, con lo fácil que es decir... Mi madre está en Cuba, tengo miedo, no me da la gana. Soy pan con bistec, lo que tú quieras, esto es lo que yo hago. That's it. that's it. That's it. El asunto es que cuando nosotros nos preguntamos, y ella está en su derecho a responder, evidentemente, pero es una estupidez. Porque, es decir, Otaola está hablando de Cuba. No, y Otavol está hablando también. Eh, de los artistas y está hablando de Estados Unidos y está hablando de cosas personales y está hablando de un chiste y están pasando los sponsors ven acá mi vida ven acá déjame hacerte una pregunta ¿cómo se supone que pago yo la luz, el teléfono, el agua? La, la, la? ¿cómo lo haces tú? La única diferencia es que tú has dicho literalmente y nadie lo va a borrar que cuando a ti no te alcanza el dinero con tu mierda de contenido, perdonen la palabra, de abrir la maletica, le lleve a mamá tres pomitos, le lleve dos champositos, de la miseria. Tú hablas de política y hay gente que está interesada en su país y te va a ver. Tú has visto en algún momento decir a cualquier cubano, youtuber, oye, no me alcanza el dinero, todos lo... señores... Si yo vengo aquí y esto lo sabe ella, ella se ha pagado un viaje a Cuba. Ella le ha llevado la maleta a la mamá. Ella se ha puesto un bikini eh, con su cara dura en el medio de Cuba. Y ella en España lo que hace es ser youtuber y ella vive de eso. Poner el contenido piojoso que tú haces, te deja dinero. Y probablemente tengas también anunciantes haciendo ese contenido banal. Y de le llevo a mamá una latica, un paquetico de pats, un paquetico de orégano. Tú no vives de eso en España. Tú no eres influencer. Tú no cobras de eso que estás diciendo que cuando no te alcanza el mes de lo que haces, habla de política. Tú estás viviendo, subsistiendo y manteniéndote del contenido que tú haces, que no habla de política. ¿De verdad tú crees que si Otaola o cualquiera de nosotros dejáramos de hablar de Cuba y hiciéramos otro contenido de entretenimiento, de actuación, de chiste, de piojoso? No podríamos vivir de esto. Es que ellos mismos, señores, se dicen y se matan el argumento. Esa es Dina. Ahí la tienen. Ya la escuchaste y a mí nadie me paga. Okay. No son mis enemigos, no lo veo mal, pero no me ponen a mí. Es más, si me quieres una afuera, afuera, porque al final siento que ningún otro youtuber cubano lo hubiese aguantado, como yo lo aguanto, a mí sinceramente me resbala. Ninguno me da de comer. Uh -huh. Yo, con quien tengo que. Yo, a quien le tengo que rendir cuentas a mi mamá, realmente. Ok. Mejor, bueno, me alegro que le hayas rendido cuenta a tu mamá, que a pesar de que te fuiste y la dejaste, como también lo tuve que hacer yo, le rindas cuenta a larga distancia y regresas allí para verla. Ya está. Señores, yo, me, yo a veces no sé si es un tema de envidia. Tienen todo el derecho a responder. Pero no sé si a veces que son tan brutos, que están tan desarraigados de la historia, que son tan cebollones que la respuesta a decir, y es mi opinión, es mi opinión. No, porque nadie, el tema no es que nadie te mantenga. Es decir, que una persona que está visualizando a los presos, por ejemplo, que está visualizando a una madre que se la quieren llevar presa, a una madre que tiene un niño enfermo, que tú digas que es una doble moral pasar por debajo de un anunciante que ha confiado en esa persona. Yo me he encontrado anunciantes que me han dicho, yo quiero cooperar. El otro día, cuando yo me gané los productos con la amiguita de, de Italiani, se me olvida el nombre de la compañía, Cosmética Italiani, que me lo gané con juntas y revueltas en el Masterclass, y ella vino y me dijo, madrina, yo hice esto aportando porque quiero apoyar a la causa. Tú sabes la cantidad de gente que son sponsors, porque quieren además, podrían poner su dinero en otro canal, podrían poner su dinero en un canal de cocina, en un canal de música. Y lo hacen a veces con los youtubers que hablan de política precisamente porque se sienten identificados y para apoyar. No entienden nada. Pero bueno, yo te lo tenía que traer. Aquí está el otro. Eh, Camilleri que acaba de llegar a Miami A ver Camilleri acaba de llegar a Miami Viene de España, él ha hecho dos o tres videitos En este mismo videito él habla De libertad, él habla De la circunstancia en Cuba, ciertamente Esta es otra cosa Yo no pongo a Camilleri en la posición en que pongo A Dina, lo de Dina es No te lo puedo explicar eh, Verdaderamente no le tengo ningún respeto a Dina Es mi opinión Camilleri está en el interim, Tiene a su madre en los Estados Unidos, él está en España, ha venido finalmente hace algún tiempo, está hablando de la situación en Cuba, ha dicho libertad, ha dicho que en Cuba hay gente con una situación en que falta libertad y demás y demás y demás, pero Camilleri es evidentemente la mezcolanza. Escucha, ¿a dónde fue Camilleri? las camisas de Ah, sí, ¿tan cual? Coño. Estas son las camisas de de Sí, a tres incluso también te ponen las medias, porque okay. aquí te ponen los de medias que son los que se pueden utilizar también en Cuba, que son los blancos y, y carteles, negros. Telas que no pueden tener carteles no, ni banderas. Está súper bien porque miran todo el paquete este de medias está desde 5,99. y quiero que vean toda la cantidad que tiene. Miren, aquí tengo a dos niños, salieron en Cuba con edades diferentes, pero qué se siente ver aquí los, los uniformes que usabas en Cuba. No tengan ganas de ponértelos aquí. ¿Te traen más recuerdos. Mira, Eileen nunca los utilizó, nunca ha hecho el uniforme en Cuba, pero te gustaría. No. Son bonitos, ¿eh? No. no. <laughs> Mira los colores, que tiene, una sallita o algo así y vendría bien. No, no, los míos. Tampoco te pusiste pañistas en Cuba. No. <laughs> Tú sí. ¿Hasta la roja o hasta la azul? Las rojas. No. Ah, bueno. Mira, aquí incluso puedes encontrar los pulones de Patria y Vida. Y Mira la la 5 dólares con 99. Y lo tienes en negro, lo tienes en rojo. Y veo que también lo tienen acá en verde. Y realmente el diseño está bonito, me gusta, ¿eh? Piensas comprarte uno. No, okay, mira, digo, aquí estaba con la bandera americana. Y nos encontramos ahora incluso con las tablitas de dominó. Muchos cubanos en Miami, aquí te venden las tablitas para que juegues tu dominó y empiezan desde $15.99. con Ay, mira, esto está muy bien también, también te puedes encontrar con tacitas para tomar café, eso también me gusta. Oye, oh, bueno, incluso esta tiene hasta la banderita de Cuba. Oye, esta es tan bonita, ¿eh? ¿Tan bonita? Sí, esta me la puedo llevar para mi casa. Y el precio es de 6,99. Niño, qué, no, qué barato, está muy bien de precio, ¿eh? <laughs> Le hacen honor el nombre. La misma colonia de Cuba, Violeta. A me está Yo creo que aquí podemos encontrar en Camerata, ¿te acuerdas? Esos eran de los perfumes más populares que podías encontrar en Cuba y la violeta colonia, eso lo encontrás en cualquier tienda de. Eso es chica macho, ¿no? Era eso, chica macho. O esto aquí me imagino que ya lo hagan empresas de fuera de tenerlo aquí. Sí, eso es de Cuba, no se puede ver. Yo creo que esto que incluso tú que llevas sí, este un no poquito te está llevando a, a, a Cuba, te está trayendo recuerdo de Cuba. Me acuerdo que un que vimos en marionado y lo siento como si estuviera en el cielo. Te sientes marionado. Pero <risa> te la borras. te queda muy bien, ¿eh? A mí no me gusta ponerme borra, pero. Eso de Cuba te queda bonito. No sé cómo vean ustedes que me viven. Ok. Eh. Déjame todo lo que se puedas imaginar para tu familia en Cuba está en este lugar. Pero literalmente me ha trasladado, como dijo mi prima, a Sillas de Marianao. Y miren, justamente aquí afuera en Yuki Barato, vamos a probar un guarapo cubano. No sé hace cuánto tiempo que no me tomo un guarapo y está muy bien. Este tiene un precio de 3 dólares, Está regalado y te lo exprime en momento. Bueno, él va también al Versailles. El baño, qué barato al Versalles, habla de los uniformes escolares y habla de la camiseta de patria y vida. Y esta es una generación que es así. Es así. Es una generación que quiere vivir en un interín porque nadie ha dudado que eso es parte de lo que crecieron, que, que somos ¿no? esa, esa mezcla. Eso no lo duda nadie. Pero la realidad es cómo, y vuelvo y te pregunto, yo no sé si él está anunciando esta tienda, porque la está anunciando, está haciendo un comercial y le han pagado. No lo sé, podría ser. O simplemente está eh, asombrado de darse cuenta de cómo en Miami eh, venden los pullovers de Patri Vida en el mismo lugar y venden también el uniforme escolar con pañoleta. Le preguntó a la muchacha pañoleta y todo. No vi que vendieran la pañoleta allí porque sería ya demasiado. Esta es la mezcolanza y esta es la manera en que piensan la mayoría de estos jóvenes. Que yo espero que un día se documenten, que un día crezcan, que un día se den cuenta que no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Que hay que darse cuenta, a mí nunca, se, yo fui a Cuba, a mí nunca nadie me pidió un uniforme y yo tenía niños en Cuba, pero además yo jamás lo hubiera llevado literalmente jamás hubiera llevado un uniforme escolar. Entonces, ahí donde tú te ves que él se toma el guarapo aquí, él fue al Versailles, se tomó el cortadito allí, él habla del Versailles, la gente de donde ha venido, cuando Fidel Castro se murió, aquí es donde los cubanos del exilio le hacen un rendezvous a la calle 8, al versailles a los exiliados, a los que vive y lo dice la diáspora y el exilio, y después va a Barato, y entonces aquí puedes encontrar todo lo que te hace falta de esta. Esa es la Melcocha de Malanga, que a mí no se sorprende que yo vi nacer en esta ciudad. Y que a día de hoy todavía hay gente que a mí me parece perfecto si el va y enseña lo que está pasando en la tienda, lo que venden en la tienda. A mí me parece perfecto. Siempre y cuando hubiese habido, aunque sea, una cosita para hacer a la gente pensar, a los que no son cubanos, y decirle: Este es el uniforme de la escuela pública cubana, donde te obligan a decir: Seremos con el che, donde nos mandaron a la escuela, al campo, donde no se adoctrinan, y lo venden aquí, donde vive la gente que se ha escapado de esa doctrina. Si él llega a decir esto, entonces yo sí considero que es un canal que crece que es educativo, incluso aunque hubiera ido a la tienda, que es educativo, que está recordando la historia, que está siendo balanceado, que está contando la verdad, el dilema de esta comunidad. Pero no, eh, él hace lo que él quiere y está en todo su derecho. Pero ahí lo tiene, fíjate como te digo, en la escala, porque yo te estoy enseñando la escala, he venido de Dina, a quien no respeto absolutamente, y a Camilleri, que lo he visto. Lo he visto hacer cositas y decir ciertas cositas, y ir cambiando, aprendiendo, pero que llega a Miami y, evidentemente, hace honor y agradece al exilio, habla del Versailles, etcétera, etcétera, pero a la misma vez sale y me cuenta que aquí está el uniforme. Tiene ciertas risitas y el amor lo hace eh, con. No sé, pero te quedas así como dice... bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo tú me explicas cómo es que convive todo esto? ¿Cómo conviven la víctima y los victimarios? ¿Cómo convive aquí la gente? que eh, salió a celebrar la muerte de Fidel Castro, ¿por qué razón? Y aquí la gente que está mandando uniformes para las escuelas públicas donde adoctrinan a los niños que después se escapen y vienen para acá. Una locura. Esto es. Esto es lo que a veces los que no viven en Miami no me entienden por qué yo tengo que cuidar y limpiar este pantano, que no era un pantano. Esto que ha sido un jardín de rosas, que ha sido un pantano, que ha sido confusión, esto, esto que tenemos, por eso no nos podemos callar. Y no nos entienden por qué creamos el estado de la base de la matriz de opinión, porque esto hay que explicarlo. ¿Tú crees que este video de, de Camilleri, con todo el respeto, ¿eh? explica algo? Explica algo. Bueno, mira, aquí está esto, aquí está esto, todos somos lindos, todos vivimos, todos convivimos, qué maravilla. Qué lindo, aquí están los exiliados, aquí salen a aplaudir cuando Fidel se muere y aquí te venden el uniforme para ponerte en Cuba y la batica de Cuba y la miseria y el Suchet Camacho. No explica nada. Es como, vamos a pasar la página y eso hace mucho daño, mucho daño para la historia. Refíjense a lo que pasó con la ley de memoria histórica en España, de que pasó Franco, vamos a pasar, vamos a olvidar, no vamos a hacer, blah, 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 y hoy por hoy todavía están viviendo con las grandes diferencias y los problemas eh, de las diferencias. De, de, eh, en España no se puede tener una Cuba sana si le pasamos por encima todo y venimos con la mentalidad tan linda y buenista del color rosado del pulo del camelleri a decir ay, pero que aquí conviven todos, mira, aquí están estos, están estos, todo qué lindo, qué lindo, el perfume, me recuerda, el cafecito, qué lindo todo, qué lindo todo. Como hay gente montada en esa carriola, mucha gente. Y eso no nos va a traer una sociedad libre, democrática en Cuba, saludable. Si la gente se suma por mayoría en esta historia de keep going, olvídate de lo que pasó y dale, vamos a tener otros problemas en la Cuba democrática. Hay que aprender qué fue lo que pasó, hay que profundizar, hay que buscar la raíz del problema y tratarla con seriedad. Porque si no, señores, vamos a tener a Cuba, vamos a tener a Cuba libre y no va a ser una Cuba saludable, vamos a tener otra dictadura a los tres años, literalmente. Bueno, si tú crees que esto se ponía difícil, yo te traigo una que está peor. Aguanta, ¿estás listo? Voy a hablar de esto. Me faltan tres personas por enseñarte que te va a gustar. Chocolares. ¿Qué ha dicho chocolate Tengo que volver a hablar de chocolates porque es un efecto que hay que limpiar la podredumbre, no solamente llenar los cerebros para matar la ignorancia, sino limpiar lo que está podrido y no tiene arreglo, porque con este... Yo perdí toda capacidad de creer que esto tenga arreglo una vez en la vida. Ahora sí, le vamos a vaciar el pomo de mayonesa entero arriba, ya, para que me den vida, para que le den cárcel perpetua. De verdad, te vamos a matar y voy a hacer vida yo solo, yo no soy ningún chota, te vas a morir, ahora con más razón y la policía no me va a coger, aquí donde estoy no entran ellos. La pregunta que yo tengo: ¿dónde está la policía de Miami? ¿Dónde está la policía de Miami? Chocolate andaba manejando intoxicado, según dijo él. Estoy que me siento volado y nada. Chocolate está amenazando de muerte al tal muñeco con K, que te voy a enseñar ahora. Está amenazando de muerte al muñeco. ¿Dónde está la policía? Supuestamente está profundo. Pero ahora yo quiero que tú oigas al muñeco y yo te voy a explicar lo que dijo aquí. Escucha para acá. No, nosotros nunca hemos hablado por privado. Lo que sí existe es un... mujeres que tengan chocolate. ¿Sabes qué dice? no? Porque tú estás arriba de mi mujer, brother. La película que tú estás viviendo. Yo la estoy viviendo hace. desde 2017. ¿Sabes? Desde, desde 2017, desde que tengo 17 años. ¿Ya me entiendes? So, nadie está arriba de lo tuyo, bro. De lo tuyo no es algo que a mí me interese. ¿Ya me ¿Por qué está fajado el muñeco y chocolate? Yo te lo voy a explicar, ¿eh? Y esto también está en las redes y no pasa nada. ¿Tú sabes por qué están fajados muñeco y chocolate? Lo que le está diciendo el muñeco, el muñeco, a chocolate ahí. Oye, la película que tú estás viviendo, yo la estoy viviendo desde los 17 años. Tú te preguntas, ¿qué es la película? Vivir en una misma casa con dos mujeres. Tener un harén. Pero dos mujeres que bailan en una strip club, strip club en un go-go, eh, como le llaman, que bailan. Eh, no precisamente vale clásico en zapatillas y tutú, no todo lo contrario. Sin tutú, sin zapatillas y trepando por un tubo. Entonces, tú dices, Chocolate que ha tenido viviendo con él supuestamente tres mujeres. El muñeco que ha salido de pronto de la nada y es no sé qué, y tiene una carrera y no sé cuánto, y renta carro, y ahora vives con dos mujeres. Y le dice a Chocolate, mira tú qué valía. Le dice Muñeco a Chocolate, mira tú lo que tenemos en el pantano, esa película que tú estás viviendo de vivir con dos mujeres, yo lo estoy haciendo hace años porque yo desde los 17 años vivo con varias mujeres. Eso es lo que él está hablando. Yo no estoy puesta para tus mujeres porque yo toda la bebida he vivido. Cuando... Yo no te voy a hacer el cuento si sí, de la captura, si sí es verdad, si sí es mentira. Me han comentado que hasta un abogado salió a hablar que Chocolate, que sí, que sí ahora es verdad, que no es verdad. Aquí nunca se sabe porque Chocolate sale mañana y dice que todo esto era un show. El tema no está ahí. El tema está en que un hombre está haciendo gala. Y lo dijo públicamente según el video que me mandaron, porque ayer yo lo estaba viendo, yo lo vi cuando salió y dije, yo esto no lo voy a ver y me fui, pero igual me mandaron un fragmento, ese fragmento del video y otro, que no lo voy ni a poner. El tema está, cuando un muchacho que vive en Miami, que está fajado con chocolate, el tema fundamental está en las mujeres. ¿Qué mujeres? Dos mujeres que ni abrieron la boca, una de ellas ha dicho que la violaron. Dos mujeres que supuestamente bailan en un lugar de striptease de quitarse la ropa bailan, no se supone que hagan nada más y que las dos viven con el mismo tipo. ¿Quién es él? ¿Quién es? Porque si tú me dijeras, él tiene tres mujeres, por ejemplo, bajo la ley ¿haría un hombre para tener? Otra mujer no es tampoco que, que yo quiero tener cuatro... No, no, no. Tiene que pedirlo. Es una historia. La gente normal. No estamos hablando de los fanáticos. Y porque los conozco. Lo primero es que tiene que sustentar a esas mujeres. Tiene que tener a tres mujeres que van a tener hijos, pero las va a mantener. Las va Les va a poner casa. Les va a poner. ichala, ichala, Mucho oro y demás. Este no. Lo mantienen. Las, lo mantienen a él. A él. A él ellas. Chocolate. Estas chicas que han estado con chocolate han dicho miles de veces que ellas bailan en el gogo y ellas le dan dinero a chocolate. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Si tú trabajas en lo que sea, en un gogo, desnudándote, en lo más macabro, oscuro, sombrío que tú puedas creer, todo, y tú le das dinero al tipo para la razón que sea, que es lo que ellas han dicho, yo no sé si es verdad. Igual chocolate alardea de que vive con ella, de que él es el bacán. Si estas mujeres trabajan en temas de complacencia sexual, bailando en un tubo, complacen sexualmente a la idea, al morbo de un individuo que paga, ¿cómo se llama? Lo ha dicho René. Y estas mujeres le pagan a estos hombres, ¿qué cosas son estos hombres? ¿Tipos bárbaros que tienen dos y tres mujeres? No. No son tipos bárbaros que tienen dos y tres mujeres. No sé si es el caso de Muñeco. No sé si es el caso de chocolate, pero a lo que han dicho algunas de ellas que están con chocolate, prácticamente funcionan como proxenetas y ¿dónde está la policía? Porque no se trata de chulería, no se trata de un hombre que tiene tres mujeres porque él está tan lindo y tan bello que hay tres mujeres que quieren vivir con él y darle satisfacción a él. Es que lo que han dicho ellas es que le pagaban a chocolate incluso sus vicios. ¿De qué estamos hablando, señores? ¿De procedentismo? ¿Dónde está la policía de Miami? Esto es a la cara. Entonces, nada, chocolate en búsqueda, chocolate supuestamente frófugo, si no es que es un show. Y si no es un show, le van a dar 20 años por la cabeza. Porque ya esto es otra liga. Si no es un show. Pero lo más interesante, y por eso yo sí voy a hablar del pantano y de la podredumbre, es dónde está la policía, que hay un tipo diciendo que está volado manejando y no lo detienen. Que hay un tipo que está haciendo amenazas de muerte a otro y no lo detienen. Que hay un tipo que hay un mujeres diciendo que la violó, que la acosó. Sea show o no show. La policía, ¿dónde está para verificar qué cosa es verdaderamente? Si es verdad, si es mentira, si es show, si no es show. ¿Dónde está? ¿Es todo posible en las redes? La podredumbre que tenemos en Miami. Y para llegar hasta el último, primero te quiero poner a la señora que te compartí el video esta mañana. Si no lo has visto completo, verlo, verlo al canal, pero te la voy a poner por arribita. ¿Quieres ver a una señora? Que odia a Otaola, que dice que lo va a escupir, pero eso es lo de menos, que no quiere votar que este. Por supuesto, ella está no va a escupir hablando de Otaola. Y ya les ha dicho hoy en el programa que está buscando su dirección para que le dé por escrito a la BPP lo que ha dicho de él. Pero yo me voy a concentrar en lo que la señora habla de los Estados Unidos y Díaz Canel. Una señora que no sé cómo habrá llegado a este país, no sé si tendrá retiro o ayuda suplementaria. De la manera que habla, a mí no me parece que lleva tantos años aquí. La directa voy a hablar de ella, pero por ahora. De mirándola. Ah, cuando empecemos a hablar, esté adelantadito. Mira para allá. Mira a la Ganar dinero, sí. Nada más que con un teléfono, y paseando por toda Cuba. Carajo, como yo me tuve que... Vaya. Joder. Ajá. Terminar mi carrera y con la misma empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar. Envidioso. Pero, ¿Hoy en día no quieren trabajar? Pero era hijo de, de gente... ¿Quién? Putada. No te digo que su padre era teniente coronel de Minim? ¿sí? Ajá. Dime. Ahora dice que en Cuba protestaba. Cuando estaba en Prueba hacía protestas y manifestaciones y nunca en la vida sí, sí iba a las manifestaciones el, el 26 de julio, el de julio. La señora de pronto parece que está diciendo locuritas. No, la señora no está diciendo locuritas. Ella sigue el programa de ola. Ella ve a Eliezer. Ella ve a todos los youtubers. Ella sabe todo lo que pasa, incluso hasta habla... De todo, de los youtubers, del IS, de shows que están ocurriendo, la señora está en toda. Ella no está ni loquita, ni está demente, ni está viejita. Yo tengo aquí varias preguntas. La primera. La primera. Este individuo que es chofer de Uber, que es quien ha subido el video, es, esta señora es una cliente que se ha subido al carro de este chofer de Uber que va grabando, que es quien comparte. Yo lo encontré en TikTok, lo busqué en TikTok, lo edité en TikTok porque son dos videos, parte una, parte dos. Yo lo sumé y te lo tengo los dos completos para los que no tienen TikTok. Este chofer de Uber que ha hecho público este video le avisó a esa señora que la iba a grabar. Es la primera pregunta que tengo. Y no es que yo quiera ayudar a la señora. La pregunta es, tú te montas en un carro de Uber y el chofer de Uber que tiene cámara te puede grabar sin permiso en la Florida? No. En la Florida no. Ahora, lo interesante, ella habla de Otaola, que es si el padre de Otaola. Imagínense que el padre de Otaola creo que murió cuando Otaola era muy jovencito o niño, algo así. Es decir, ella está diciendo un montón de cosas que le da la gana a ella, que la rabia, que la envidia, que el no poder explicar, que su cabeza hueca le hacen decir de Otaola y que Otaola ha dicho... En el programa, yo ayer pude ver muy poquito el programa porque yo estaba trabajando y el poquito que vi vi cuando Otaola habló de esta señora y dijo que las VIP le están mandando una carta que hace falta saber la dirección de esta señora. Y yo por supuesto fui al video de TikTok, pues eso es rápida, al video de TikTok del chofer de V y le puse, eh, Otaola está buscando a esta señora. Bien. Pero lo interesante es esta parte. Mira, que no iban a votar por él. Mira, mira, mira. Tú sabes. Porque le encanta venir. Ahí tiramos la foto, digo, por si lo ven. Espérate. Le mando la vaca a ver de dónde va a sacar la Tienen que ver el video. Que Otabola fue a Cuba. Muchas veces entrevistar, María Elvira fue muchas veces, María Elvira fue muchas veces entrevistar al comandante. Tú tienes que buscar la directa que dice así, dice odia a Otaola. ¿Por qué? Búscala que es un videito corto que tengo en el canal que tiene 16, tiene 15 minutos. Búscalo. Porque la parte más interesante es cuando la señora habla de Díaz Canel. Esa es la parte que no quiero que se me escape. Tienes que ir a buscarlo. Cuando la señora dice, porque tiene 14 minutos y no te los puedo poner aquí. La señora dice que ella le da lo mismo que esté en Cuba de Escanelo o no. Que ella lo que le interesa es ir y llevarle cosas a su familia, que ella vive aquí, que ella no puede faltarle a los Estados Unidos que se lleva a Cuba. Ella no puede faltarle tampoco a Cuba. Que al país donde ella vaya, ella tiene que cumplir con las leyes. Y que si ella va a Cuba, ella en Cuba tiene que portarse bien porque son las leyes. Y ella renunció a vivir en Cuba. Y que si está Díaz Canel o no, si Díaz Canel resuelve la situación, ustedes tienen que ver el video. Que si Díaz Canel, la segunda parte del video que la van a ver en el canal. Es más, voy a tratar de ponérselos en el chat para que cuando terminemos la puedan ver. Porque ustedes tienen que oír cómo piensa mucha de la gente que vive en esta ciudad. Y la pregunta que yo tengo y la que estoy loquita por enterarme. Esta señora, ¿qué tiempo lleva en los Estados Unidos? Pregunta. Esta señora... ¿Vive de un retiro? ¿Ha vivido lo suficiente en Estados Unidos para tener un retiro? Pregunta número tres. Si la señora no ha vivido suficiente tiempo en los Estados Unidos para tener un, un retiro. Esta señora que dice que va y viene a Cuba y que lo que ayuda es a la familia. ¿Tiene ayuda suplementaria? ¿Bonos de comida? ¿Que lo pagamos nosotros? ¿Medicaid? Esa es la pregunta que tengo. Porque... La manera de pensar de esta señora me indica que no debe llevar mucho tiempo aquí. Cuando una persona es capaz de decir que a ella no le importa que esté Canel o cualquiera en Cuba, que si Canel, hace que la gente en Cuba esté un poquito mejor y a ella le parece bien, lo vas a oír en el video. No, no, si Canel le da un poquito de comida a la gente y le hace bien, a mí me parece bien, me da igual el que esté. A mí no me interesa el que esté, a mí no me interesa si es de Canel o si es el otro, me da lo mismo. Ese pensamiento que nos está pudriendo. Nos está pudriendo las bases de esta comunidad. Por eso esta la tiene que salir de alcalde. Es que tiene que salir de alcalde. Entonces, Andy, dice Andy, madrina, el chofer y la señora deben ser amigos porque si fuera una cliente de Uber cualquiera, ella se sentaría detrás. No sé qué decirte, querido. Yo he cogido Uber y me he sentado delante. Gracias, amor, por el comentario y hacérmelo ver. Pero tú sabes que yo me he sentado en Uber y me he sentado delante. No sé por qué. Eh, a partir de ahora me sentaré detrás. Gracias, querido, por ese cafecito. El tipo es Uber. Yo quisiera saber si la está grabando con permiso, porque si no, ahí los dos, porque además el tipo le da máquina. Tú te das cuenta como el tipo la provoca, ¿no? Porque ese Ottawa. El tipo están los dos en eso. Pero lo interesante es lo que ella dice de Díaz Canel. Te lo voy a compartir al final de esta directa. Eso es lo que hay. Ese es el pantano que nos quieren enrarecer. Pero si a ti tú te parece que el pantano lo enrarecen, ¿estás listo? Dame un like. Mueve los dedos que voy para ti. Mira, ¿qué es de las cosas? Atiéndeme aquí. Que ahora es cuando quiero que compartas, que cortas, que vaya. ¿Qué es lo que siempre te digo y lo que tú sabes y has visto? ¿Qué es lo que más desanima a esta comunidad? Al exilio. El tiempo muerto de la zafra. Siempre te digo esa frase. El tiempo entre una manifestación en otra. El tiempo en que vemos a los cubanos estar contentos y dar gracias a la revolución porque vino, vino Díaz-Canel o porque le hablaron de Fidel o porque les regalaron un refrigerador. El tiempo entre que salen cubanos dignos a gritar. Abajo la dictadura patrevida y el interín en el que vuelven a salir y están los cubanos agachados en el sumitracheo. El desgano que nos da la eh, decepción de la gente cuando, de los que estamos aquí haciendo la tarea cuando vemos que sale, por ejemplo, Jordanka y dice: Mira, está la gente de Caimanera en la calle, aquí hay gente en la piragua tomando cerveza. Cuando salen por ahí y te dicen dónde están los resultados, Rosa María Payano ha hecho buen trabajo, decían algunos por ahí, porque dónde están los resultados. Y claro que no han habido resultados. Por eso es que yo no creo que la oposición es la solución para Cuba. La oposición tiene que ser cada cubano con su propio proyecto de reclamar lo que le pertenece. ¿A quién? A quien se lo niega. Esa es la oposición. 11 millones de cubanos que despierten y cada uno se convierte en un opositor de su torturador, de su verdugo. Ya está. Esa es la oposición. Aunque quisiéramos un líder. Los líderes los matan, los desaparecen, los encarcelan. Está demostrado. Pero entonces... Como aquí hay gente que está esperando el resultado, el resultado, ¿dónde está el resultado? ¿Y qué vamos a hacer después? Esto no va a pasar y a desanimarte. Bueno, mira, yo te voy a demostrar para que tú te animes un poquitico. ¿Quién ha estado, por ejemplo, tratando de buscar resultados y resultados y resultados? Eh, el otro día estuvo ahora mismo eh, Maslenik. El domingo estuvieron en el aeropuerto de Miami

tenemos por aquí a Max Lesney, tenemos por aquí a Víctor Nieto. Nieto. Bueno, empezamos por Víctor y resume. Max, cuénteme, ¿por qué están aquí hoy? Estamos, estamos aquí porque estamos en contra del bloqueo. Estamos en contra del bloqueo. El gobierno de los Estados Unidos, por el bloqueo genocida que pretende rendir por hambre al pueblo. Que estamos dispersos por el mundo y que somos verdaderos emigrados, siguiendo el pensamiento marciano, decimos presente frente al bloqueo genocida de Colombia. Aquí estamos. Y Tú hoy sabes hoy, hoy, por qué. Ayer lo y pusieron en la televisión cubana. No los ha visto nadie, pero en la televisión cubana lo pusieron. Tú sabes por qué Maslenik Nick no ha tenido resultado. Tú sabes por qué. Porque lo hemos tenido nosotros. ¿Tú sabes por qué Marlesnik lleva 60 años en Miami, cincuenta y pico de años viajando a Cuba, encontrándose con Fidel Castro, con el pasadito de mano de la dictadura? Tú sabes por qué Marlesnik lleva cincuenta y pico de años en Miami hablando, levanten el bloqueo con Carlos Lazo, y el bloqueo todavía está ahí, porque hemos sido nosotros los que tenemos resultados. Por eso, cada vez que aparece alguien y me manda un mensaje raro, complicado, entreverado, desanimado, que te va, yo siempre me pregunto: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros sí hemos tenido resultados, Cuba no es Corea, gracias a este exilio. Los cubanos han salido a la calle por las necesidades, pero también educados por la historia y por la verdad y por la visión que han tenido de los abusos que han aprendido cuando han tenido internet y han visto en las redes por el llamado de los youtubers y de los que hablan y de los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que viene alguien, tú de verdad piensas que algún, un momentico aquí, porque quiero que todos ahora mismo me pongan un uno, voy a hacer una preguntita y una encuesta donde siempre uno es sí y dos es no. ¿Tú crees que verdaderamente el líder que iba a tumbar a la dictadura cubana, el líder que iba a lograr la libertad de Cuba, hubiese sido José Daniel Ferrer, eh, Luis Manuel Otero Alcántara? Eh, los que hablan eh, de la libertad de cuba fuera cubanos que viven fuera como alexander Otagola, rosa maría payá orlando boronat tantos otros me pregunto yo tú crees si tú me dices a mí dentro de cuba iba a ser josé daniel y se lo llevaron preso iba a ser luis manuel se lo llevaron preso tú se te ocurriría pensar que la persona que estaba destinada Oye, esto, ¿tú crees que hay una persona que estaba escogida por una parte de los militares cubanos para ser el que iba a dar la señal y el que iba a lograr que cierta parte de los militares se vilaran y Cuba fuera libre? ¿Tú crees que Junior pudo ser esa persona? Junior García Aguilera pudo ser esa persona. ¿Eso no te parece una especie de locura? Yo te lo traigo aquí. Para que tú veas que en esta vida todo es posible. Lo que pasa es que yo tengo un ojito que llego a donde tengo que llegar. Escucha al nuevo. Una más importante que tuvo el exilio fue Jorge Mascanosa. Y dentro de Cuba, la cabeza política más grande que ha existido en los últimos tiempos fue Ojoaldo Paya. Lo asesinaron en 2002. No confunda usted activista o disidente con beta diplomática o agitadores virtuales con una cabeza política. Eso es otra cosa. Cualquier persona... activistas con beta diplomática, a mi juicio, la activista con beta diplomática que tenemos fuera de Rosa María Payá, allá, pienso yo, o agitadores, ¿con qué en la cabeza? Espérate. Es otra cosa. Cualquier persona Espérate. con agitadores virtuales con una cabeza política, eso es otra cosa. Beta diplomática o agitadores virtuales con una cabeza política. Agitadores virtuales, los youtubers, ¿no? Eso es otra cosa. Ok, vamos a seguir. Eso es otra cosa. Cualquier persona malintencionada de afuera o con síndrome infantiloide dirá: Mira para este, atacando al exilio, a la oposición. Es todo lo contrario. Quítese el parche del ojo y verá cómo avanza mejor con los dos. Yo he visto mucha gente denunciando aquí, denunciando acá, pero mostrando un plan. A ninguno. ¿Qué medidas va usted a implementar para revertir el envejecimiento en Cuba? ¿Cómo piensa solucionar el nivel de alcoholismo donde casi todos los jóvenes son unos borrachos? ¿Eh? ¿No? Yo he visto aquí gente agitando con betas diplomáticas, yo he visto gente aquí hablando, sí. Pero ¿dónde está el plan para el día después? ¿Cómo van a resolver el problema del envejecimiento prematuro en Cuba? Tírate esta, porque yo me quedo, yo me quedo loca. ¿Cómo la preocupación ahora no es la libertad? No. Es cómo vamos a resolver el alcoholismo y el envejecimiento prematuro en Cuba. Yo me quedo como la chona, boba. Es decir, ¿cómo? No hay un plan. Bueno, la libertad y. Pero no es que tú lo estés inventando, yo lo vas a oír. La libertad y después. Vaya, porque, señores, precisamente yo oí en Eliezer Ávila a un chico que entró y dijo. Hay que hablarle a la gente dentro de Cuba, porque Humberto López les está diciendo que los de aquí van a llegar y les van a quitar las casas, que cuando pase el Día de la Libertad va a ser un desastre, se van a quedar en el aire. Mi mamá me ha dicho, bueno, pero ¿y si se cae esto, qué va a pasar después? Hay que hablarle. Yo, que hablo a mi comunidad, que nunca le he hablado al pueblo cubano más directo que lo que estoy haciendo ahora, porque me he adjudicado yo misma. La misión de bajarle a Humberto el discurso y decirle a los cubanos, yo no voy a ir a reclamar nada. La solución, cuando ustedes logren la libertad, la ayuda va a llegar de afuera. La ley Hells la tiene contemplada. No solamente porque es la manera de los Estados Unidos, porque Jorge Mascanosa, cuando trabajó en el proyecto de la ley con otros cubanos, hablaron y contemplaron qué iba a pasar el día después. En Miami hay organizaciones como la Asamblea de la Resistencia, Inspira América, eh, Cuba Siglo XXI, hay un montón de organizaciones que tienen proyectos de planes con abogados, con médicos. Hay organizaciones, el otro día yo lo compartí aquí, organizaciones que están preparándose con un plan de contingencia para llegar a los americanos, que me imagino que cuando el coordinador de la Casa Blanca durante el periodo, ojalá que sea el de Trump, ya me diga, llegó la libertad a Cuba, hay 100.000 cubanos en la calle, es el momento de la transición. Aquí está el coordinador americano. Vamos a escuchar un cubano americano. Eres tú, no voy a poner nombre, eres tú. El coordinador americano. ¿Alguna organización del exilio en la matriz de opinión, en las relaciones políticas, congresista, senador Marco Rubio, qué organización del exilio tiene un plan que pueda ayudar o puede viajar a La Habana una delegación de cubanos americanos que apoya al coordinador norteamericano para, en, para poner el capítulo 2 de la ley helms Burton y llegar a reconstruir Cuba? Están estos que tienen 20 abogados. Tienen tres médicos, tienen cuatro ingenieros, tienen abogados constitucionalistas. Aquí está tal que es de la C40, de la constitución del 40, que se no sé cuánto. Ok, avión. Dale, aquí va el coordinador americano, que puede ser cubano-americano, con todo el derecho que tenemos de. Los americanos van a llegar porque está en la ley. Cubano, que me escuchas, el plan de reconstrucción existe. No te vas a quedar al garete. Y nosotros aquí vamos a hacer que ese plan se cumpla y que los que vayan en la comisión, en la delegación, con el coordinador norteamericano, no sean los que, ay, no, 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 gente para ayudar a levantar. Entonces, que hay una persona que ahora se está preocupando. ¿Y qué vamos a hacer con el alcoholismo? ¿Y cómo vamos a retener el envejecimiento? Bueno, para retener el envejecimiento, lo primero que tenemos que hacer es que cuando llegue ese plan de reconstrucción y se lleven incluso donaciones de alimentos, de leche en chua, de leche en pomito, de vitamina, para que después los cubanos sean prósperos y abran sus negocios y abran su silla y abran su tienda y lo hagan todo. Los mi primeros que habrán sido reales de verdad también tendrán créditos y préstamos para que desarrollen el país. Vendrán inversionistas extranjeros, siempre y cuando preservemos que la tierra es de los cubanos, como pasó en Panamá con los que venían a explotar el cobre, donde nos vamos a garantizar con una constitución que el cubano saldrá a votar y a elegir de que los primeros protegidos sean los ciudadanos cubanos, ya después veremos, como tú verás, cómo cuando el cubano empieza a alimentarse, el envejecimiento se demora. Cuando el cubano no tenga que estar en la cola del pan a las 3 de la tarde con un sol que raja las piedras porque no hay cola y porque puede comprar el dinero que gana, el envejecimiento se demora. Y el alcoholismo, cuando los jóvenes tengan lugares a donde ir, puedan ir a la playa, puedan trabajar en lo que les gusta, puedan estudiar y cuando se gradúen ganar en el dinero que ganan, resolvemos lo del alcoholismo. Bueno, parece que este tiene miedo. Cómprate un perro, hermano. Porque, bueno, y el día después, ¿cómo va? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el plan de los cubanos de adentro y de afuera? Porque nadie tiene un plan. Porque ¿cómo vamos a resolver el alcoholismo? Cómprate un perro, pastor alemán. ¿eh? La libertad primero, y después vamos a resolver el alcoholismo, el envejecimiento. Antes del alcoholismo y envejecimiento, hay que abrir las puertas de las cárceles. Y hay que sacar a todos los que injustamente están encarcelados. Hay que hacer felices a las madres y a los padres cubanos que tienen hijos en prisión por política y también presos comunes que se van a beneficiar de esto. Si tú eres la madre o el padre de un preso común que lo que hizo fue ordeñar una vaca y robarse una lata de leche para llevarle a sus hijos. Si tú eres el, la esposa de alguien que trabajaba en un hotel español que se llevó un pedacito de jamón o de queso para traer a tu casa, a ese también le vamos a hacer un juicio real y lo vamos a soltar. A los asesinos y a los violadores no. A los asesinos y a los violadores no. Pero a todo el que esté preso, porque si te robaste un chícharo, a los que eran represores y robaron en sin fuego no. A los que le robaron al pueblo, no. Pero a gente que está presa, porque no pagó una plaquita, porque la bicicleta pasó por la acera donde no tenía que pasar, porque pasó por delante una embajada, ese que está preso común también va a salir. Entonces, lo primero es abrir las rejas de las prisiones. Y después vamos a hablar del alcoholismo. Y después tú verás cómo la vejez no es prematura. Bueno, vamos a seguir escuchando porque se pone mejor cuando hablamos de Junior. No Yo me quedo el que comida para los primeros meses. Ah, el Estados Unidos se lo va a dar. Y si no se lo da, y ah. si no se lo da, y si no se lo da, y si no se lo da, ¿qué va a inventar para darle corriente eléctrica al país? ¿Cómo? Si tú tienes miedo, repito, cómprate un perro, pastor alemán. Pero los cubanos ya están perdiendo el miedo. Curioso que tú viviendo en Estados Unidos tengas esta preocupación. Ay, pero qué, ¿y qué alimentos van a tener los cubanos? Otra vez esperando la historia del refrigerador que llegue para contentarme. Porque va a llegar, ¿y qué comida le vamos a dar el día después? ¿Qué comida le está dando la dictadura ahora, hermano? ¿Qué comida le está dando la dictadura ahora que la gente se está desmayando en la calle? ¿Tú estás preocupado por qué comida le van a dar el día después de la libertad? I have a serious problem con tu óptica. Yo tengo una. Te, es, que, es que yo te digo, yo no tengo culpa de tener este olfato mental. ¿Sabes? Since day number one. Entonces, ya que me pusieron un perrito por ahí, yo conozco perros perro por la cagada, el pajarito por la cagada. Es un dicho que me vino cuando vi un perrito ahí. Entonces, tú me vas a decir, estas son ópticas de personas que tienen todo el derecho a tener un discurso, pero a mí me llama la atención y yo tengo que. Evidentemente argumentar por qué no estoy de acuerdo con este discurso, que está creando una matriz de opinión entre nosotros. Entonces yo lo oigo al público y yo respondo. Porque esta matriz de opinión no me cuadra. Porque, ¿cómo voy a estar yo preocupado? Por qué le vamos a dar de comida a los cubanos el Día de la Libertad y de la Democracia. Ah, va a venir de los Estados Unidos y si no llega, y si no llega. En primer lugar, un pueblo que ahora no tiene comida está muriendo de hambre. En segundo lugar, mira, nosotros, la libertad llega a Cuba hoy. Hoy, y en 10 días, los guayros están sembrando papa, y se dio la papa, y hay papa en toda La Habana. Una tierra fértil que tenemos en Cuba. ¿Tú te imaginas? Entonces, ¿quién va a llegar? Los americanos, y si no Hola. llegan. ¿Qué va a inventar para darle corriente eléctrica al país? ¿Cómo va a mantener el orden en las calles? ¿Cómo va a hacer funcionar un gobierno en los primeros meses? Y por ahí puedo seguir, mire, día y... ¿Ah? ¿De dónde va a sacar medicamentos y comida para los primeros meses? Ah, Estados Unidos se lo va a dar. ¿Y si no se lo da? 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 ¿Qué va a inventar para darle ¿Y si no se lo da? ¿Se lo damos nosotros si se lo hemos estado dando por años a nuestra familia? Andy, ese tipejo ha sido fabricado para confundir. Es una gran ignorante de la historia y las leyes. Yo no creo que es ignorancia. Yo creo que es una persona inteligente, pero... Gracias por ese comentario, Andy. Muchas gracias por tu comentario. Y el desconocimiento y tu cafecito de las leyes, evidentemente, y de la historia más. Porque si las leyes es la ley Helsinger, no se la conoce. No se la conoce. En eso estoy muy de acuerdo contigo. No se la conoce. Pero ¿y qué le vamos a dar? Es decir, estamos pensando que el Día de la Democracia en Cuba hay que seguir dando. Pero bueno, estamos hablando de la transición. Y si los americanos no llegan, y si no se lo dan... Y si los americanos no se lo dan, y si nosotros no llegamos con 60.000 mil personas a la Casa Blanca, ¿tú crees que en el momento de la transición, Alexander Otaola, que convocó el otro día, que cada vez que convoca la gente sale, y Otaola, y el otro, y el otro, y yo y todo, somos 100 mil personas en la Casa Blanca, ¿dónde está la ayuda de la ley helms Burton? Tenemos congresistas cubanoamericanos, tenemos senadores cubanoamericanos, tenemos alcaldes cubanoamericanos, de verdad. Y si no se la dieran en lo que llegamos en la manifestación a la Casa Blanca, en lo que congresistas funciona, se la damos nosotros con las donaciones de contenedores enteros que hemos llenado en este exilio por año y que lo hemos mandado a Cuba y que nunca se lo han dado al pueblo, se lo han vendido. O se lo han retenido en Mariel como pasó con Cuba, decide. El pueblo cubano no se va a morir de más hambre de la que tiene hoy. No vivas con miedo y no oyes a la gente que tiene miedo. Si tú estás saltando tu miedo, si tú te estás llenando de valor y estás haciendo la transición para el cambio real, tú no oigas a quien tiene miedo que se compren un perro pastor alemán o un bulldog, un pitbull si tienen miedo. El pueblo cubano está cambiando el miedo del lugar y se lo está comiendo porque ya no tiene que comer. Tú no te preocupes el día después. Tú llega al día de la libertad. Que el día después, te prometo hoy, que mientras estemos vivos aquí, va a llegar con la ley Sberton, con el, 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 el contenedor, va a llegar hasta que tú lo puedas hacer. Porque la idea no es seguir manteniéndote, la idea es que Cuba sea una sociedad libre de comercio y tú lo puedas hacer y tú siempre, y tú tengas la bata y mates la bata que no vayas 20 años preso. Y nadie te va a quitar tu casa, todo lo contrario, van a llegar developers que van a llegar ahí a construir edificios para que tú compres tu casa a cuota, a plazo. Y va a haber un FHA como existe en los Estados Unidos que vas a poder comprar con una entradita de nada. Y van a haber clínicas HMO como las hubo en Cuba antes. Y vamos a tener una constitución que tú vas a votar. Que vas a tener el derecho de leerte y de votarla sin que te pongamos dentro de la Constitución otra ley para que apoyes este o al otro. Que respete a todos los cubanos de dentro y de fuera. No te dejes asustar por los que tienen miedo. Seguimos escuchando, porque ahora se pone mejor. El país. ¿Cómo va a mantener el orden en las calles? ¿Cómo el va orden. a hacer funcionar un gobierno en los primeros meses? Y por ahí puedo seguir, mire, día y noche. ¡Qué miedo! Estas cabezas de la contrainteligencia militar y las FARC se dividieron entre los que querían que Junior se fuera y los que querían mantenerlo en el país. Oigan. ¿Qué pensó Junior en ese momento? Lo que lógicamente pensaría cualquier persona que estuviera en sus zapatos. Incomunicado, aislado, asediado por un grupo represivo y militarizado a su alrededor. De que el grupo que se oponía a su salida quería matarlo, pero se equivocaba. Dejando a Junior en el país, el escenario político hubiera sido completamente diferente. Y eso es lo que estaba buscando el grupo de la contrainteligencia militar. Ahora, ¿no creen ustedes que los mismos intereses geopolíticos de los Estados Unidos es el mismo de este grupo de militares que favorece un cambio en el país? Claro que tiene sentido. Claro que tiene sentido. No creen que estarían mirando a ellos también por un líder, un grupo, o mejor todavía, un consenso para definir los términos del final de la dictadura? Por supuesto que sí. Pero desgraciadamente, ese consenso no asoma en el horizonte. Qué pena. Desgraciadamente ese consenso no asoma en el horizonte. Qué pena. No hay resultado, No hay nadie con un plan aquí. Tú no los conoces. Los planes están están escritos en la ley de y hay organizaciones en el exilio con mucho poder político, con mucho dinero, con mucha gente capaz y profesional que van a asistir en esa transición. Sin contarte la cantidad de cubanos con talento que hoy están amarrados de pies y manos, que conocen la sociedad cubana y que en el momento de la libertad van a ser super útiles médicos, ingenieros, abogados. Estoy segura que en el día de la libertad, los médicos, los enfermeros, los cubanos, cuando se vean en una Cuba libre, van a trabajar hasta de gratis el primer tiempo. Y nosotros llevaremos donaciones y la asistencia norteamericana hasta que el cubano pueda empezar a producir. Y se van a hacer elecciones y vamos a nombrar gente capaz que vive dentro de Cuba y fuera de Cuba para que lleven adelante esos planes. Va a pasar. Dice la CIA, ¿por qué se me parece tanto Humberto López? Gracias, CIA, por tu cafecito y tu comentario. Va a pasar. Tú no te preocupes de mañana. Tú no te puedes, tú no puedes, el niño no corre antes de caminar. Cuando tú te montas en una bicicleta, primero es un triciclo, después una bicicleta con otra ruedita al lado, y después la bicicleta, y de la bicicleta en la motocicleta. No quieras correr antes de andar. No te asustes antes de resolver el problema. No puedes no querer la solución y querer vivir preso en cautiverio y muerto de hambre. Porque mañana podría, por aquella frase de más vale malo conocido que bueno por conocer, libérate de esas cadenas, que la ayuda va a sobrar institucional desde los Estados Unidos. Tú sabes qué cantidad de dinero, de grants, da la National Endowment for Democracy, más conocida por sus siglas NED, para la democracia y la transición en Cuba. Muchísimo dinero. Y ese dinero llegaría para reconstruir a Cuba. Tú sabes qué cantidad de norteamericanos están locos de abrir tiendas, que te darían empleo, y que nosotros tendríamos una constitución donde hay que pagarte un salario digno, donde haríamos que las, las leyes laborales que aplican aquí, por las cuales yo trabajo, que hay que pagarme tiempo y medio el overtime, que hay que pagarme seguro médico, que hay que darme días de maternidad, también esa constitución la hará para ti. Probablemente sea parte de la constitución del 40, probablemente sea modificada, probablemente sea una constitución que se tome y beba de todo eso. Pero va a estar, no te preocupes por mañana y preocúpate por hoy. De mañana nos vamos a encargar todos los cubanos. Pero lo más interesante que ha dicho este joven es que en Cuba hay una fracción de los militares por un lado. Yo no sé quién le está mandando esta información desde Cuba. Porque ni los que han trabajado para el sistema, ni los que han sido eh, de la seguridad del Estado que han desertado, ni los hijos de ministros o de comandantes como Juan Juan, ha podido ser nunca tan preciso en decir que hay dos bandos, que hay un bando militar, que hay uno de la contrainteligencia, que hay uno que entre los dos tienen una pugna, que se van a fajar, que no van a ser los cubanos en la calle. Listen to me. El problema que hay en Cuba no es tu valor, no es tu cansancio, no eres tú en la calle. Según dice él, es los militares que están divididos. Entonces, un militar quería y el otro. Y que había un grupo que quería que Junior se quedara porque Junior iba a ser la punta del iceberg. Y otro grupo no quería que yo, Junior, de verdad, tu dolor número two, de verdad. Ya cuando yo vi esa parte, yo dije: No, you're kidding. No, 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 no. Oye, tú me estás jalando la pierna. You're pulling my leg. ¿Tú me estás cogiendo para esto? ¿Tú me vas a decir a mí que la contrainteligencia militar, una parte, la parte que quiera transición, quería que Junior se quedaba en Cuba, pero la otra parte quería que Junior se fuera, entonces Junior se vio entre la espada y la pared y se fue? ¿De verdad tú me vas a sacar a Junior a esta altura? Cling, 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 cling. Me hizo el bombillo. Yo dije, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es esto? Que Junior se fue porque le apretaron las clavijas. Yo nunca he dudado de lo que Junior quería. Yo nunca he dudado. Junior fue uno de los que precisamente de esos dineros que es para la trans, trans, transición a la democracia, fue a cursos, a universidades. Años hace, tengo yo los videos. Yo no he estado... Yo, Junior se aplatanó, se acobardó. Le dieron 20 años y partió. Y por supuesto... Es una mente de corte de izquierda. Graduó en la un Universidad Cubano, dramaturgo, ya está en todo su derecho. Entonces, que tú me digas a mí, que alguien me diga a mí que la solución, no hay un plan afuera. No tenemos un plan, ni los que tienen activismo diplomático. Yo leí a Rosa María Payá. Adam Sabato, yo a este tipo no le diera pauta. Gracias, querido. Todo lo que para mí marca la raíz del estado de opinión, yo voy a hablar de eso. Porque yo lo que no quiero es encontrarme con el problemón aquí cuando yo lo vi venir. Cuando la bola de nieve es una bolita así, obsérvala, porque cuando coja cuesta abajo en la rodaja, señores, en Cuba hubo gente que se quedó esperando a Jiménez. ¿Tú dudas que Ignacio Jiménez retrasó y demoró? su efecto, la cortina de humo de Jiménez, no detuvo, puso lento y retrasó el proceso a los cubanos en la calle porque estaban esperando que alguien los iba a liberar, yo creo que sí. Cada vez que hay un desgano, una decepción... Una negatividad de no hay solución. ¿Y qué va a ser después? Que va a ser peor. No te preocupes que van a venir los militares. No te preocupes que van a ser los militares. No te preocupes hasta que no hay un líder opositor. No te preocupes hasta que Díaz-Canel no lo quiten y no vaya a otro. No te preocupes, sigue esperando. 65 años. Cuando la solución la tiene uno solo, el pueblo cubano en sus manos. Y se da así. Después. Como decían mis tías, después reamos. Usted haga lo que tiene que hacer ahora, lo que le corresponde. Y después, tú no te preocupes, que después reamos. El muchacho viene con el trozo de pan debajo del brazo. No, te me, no me oigas a estos elevados, eruditos, que están hablando de un junior que iba a ser un libertador, pero se fue. No tenemos un plan afuera. ¿Y si los americanos no van? ¿Y si los americanos no van? Oye, déjame explicarte. ¿Qué cosa es más fuerte para defenderte? ¿Un pastor alemán o un perro burdó? ¿Cuál de los dos, caballero? Escojan ustedes, me da igual. Un burdó, un pastor, el que tenga miedo. Que se compre un perro con arreo. El que esté muriéndose de hambre. Que no escuche al niño la mentira. Si quiere seguir aguantando. No, porque no va a pasar nada, no va a llegar. El que tenga hambre, que grite. El que esté aburrido y cansado de haber perdido la vida, que grite. El que tenga un hijo preso, que grite. El que quiera que se vaya a un partido de 65 años que no ha resuelto nada, que grite. Que grite. Y ya tú sabes dónde. Ay madre, yo viéndolo todo y limpiando. Si yo tuviera una escoba... Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Oye, no tengo escoba, tengo rumba que barre solo. Como siempre les digo, nos vemos mañana a las 11. Dios mediante. Un beso los quiero. Comparte, da like. No se chai. Good.